un gusto enorme, tú no puedes imaginar, de estar contigo aquí en estas montañas, en los Andes, tan míticos, a más de 3.000 metros de altitud, que la gente no va, nos va a ver en estos videos, con el imán aquí a guardarnos. Es una emoción muy grande, uh -huh. y porque estamos en una naturaleza muy fuerte. Que nos dice mucho más que nosotros, quizás, podemos decir uno al otro. Pero yo quisiera, hace mucho tiempo, charlar contigo. Por lo que has escrito, por lo que has vivido, por lo que has representado en este país, en el continente. Y yo estoy en este momento haciendo un proyecto europeo, que es financiado por Europa. Pero de hecho es demostrar que Europa es una pequeña provincia del mundo y que está quizás cada vez más provinciana y que su gran problema es de pensar que sigue siendo universal y muy importante. Y cuando digo Europa también pongo Norteamérica, lo mismo, ¿no? Cuando de hecho no es así. Y el mundo es diverso, tiene muchas... Eh, no so, solamente diversidades de vivir, pero de conocer, de practicar, de, de emocionar, de, de, de cuerpo, de vida, etcétera. Y entonces la idea es que vamos por ese mundo en varios países, Bolivia es uno de ellos, Ecuador es otro, Brasil, Mozambique, India, Sudáfrica, y ahí estamos conversando, porque yo pienso que también hoy cuando en las ciencias sociales, Uh, no, no nos limitamos a escribir libros, hay que también hacer otras maneras de, de conocernos de una manera informal. Esto no es de ninguna manera una entrevista, has visto otros videos uh, que yo hago, es simplemente una conversa donde me preguntas, yo te pregunto. Hemos uh, trabajado uh, temas convergentes, uh, tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestras convergencias, pero la idea final y, y la gran idea de todo esto es esta. A partir de tu experiencia, a partir de tu vida, que es una vida riquísima en este continente, de este país que es un país riquísimo también de, de memorias, de historias, de pasados, memorias largas, memorias cortas, ¿qué podemos realmente enseñar al mundo? No enseñar como los colonizadores enseñaban, porque los colonizadores enseñaban destruyendo la cultura, los rituales, las religiones que encontraban. Nosotros no estamos para destruir nada. Estamos para intentar que el mundo charle entre sí, converse un poco más, con más términos, con más ideas, con más formas de vivir y de conocer. Y eso es lo que yo llamo esta conversa del mundo. Tú eres de las personas en Bolivia que más has escrito sobre las luchas históricas de los movimientos campesinos, indígenas. Eh, y una de tus ideas centrales es que hay varios ciclos, me gustaría que después me detallaras un poquito, pero permanece siempre un colonialismo interno, que es un concepto central en tu obra. Entonces yo quería que me explicaras qué es eso. ¿Por qué este continente, donde en algunos países como este, la presencia indígena es tan fuerte? ¿Por qué durante tantos siglos estamos intentando de descolonizar y quizás el colonialismo interno sigue? Y en ese caso, ¿y si sigue? ¿Cuál es su ciclo actual? ¿Cómo estamos actual? Entonces, yo gustaría que pudiéramos charlar sobre esto y yo te interrumpo tú me interrumpes tú puedes preguntar sobre las cosas que, que has leído de mí o de Europa o del mundo yo también vamos a ser lo más informales uh -huh. posibles vamos caminando a un poquito ya vamos vamos muy bien entonces bueno una forma de responderte también de desde la particularidad de este paisaje de esta localización es, eh, es la reflexión sobre el tipo de historia, de historicidad que hay en nuestro uh -huh. espacio, eh, que obedece a una serie de invasiones uh -huh. y de imposiciones violentas. ¿no? Entonces, la, la mirada que tenemos sobre los momentos, digamos, de reforma, de cambio, eh, por ejemplo, el momento liberal no es lo mismo que si hubiera nacido desde adentro, sino que viene como una exigencia del mercado mundial de contar con los minerales, con el caucho, etc. Y el liberalismo lo que hace es abrir el camino hacia eso, ¿no? pero al hacerlo eh, no transforma las estructuras, por ejemplo, de relación entre las personas, no cambia el racismo, no cambia se inventan una sociedad de ciudadanos donde la mayoría son ciudadanos a medias. se eh, tienen que inventarse una forma de eh, incluir, pero excluyendo. Uh -huh. entonces eso es lo que distorsiona tan <laughs> tremendamente el impacto de las, de las transformaciones, de los cambios, de las reformas, porque no salen de adentro, no son endógenas, sino que vienen eh, como un impulso. Uh, apoyado en la fuerza externa y eso hace que sean reformas eh, que solo parcialmente cumplen con sus propios objetivos y que además tienen que vérselas con un hecho muy espectacular y es el que tú tienes que justificar la desigualdad al mismo tiempo que proclamas la igualdad uh -huh. y de ahí surge esa brecha entre las palabras y los hechos uh -huh. o sea eh, todos los bolivianos somos iguales pero hay indios que no son bolivianos uh -huh. entonces tienen que dar inventarse maneras de excluir a pesar de la aparente universalidad de pero, pero la sí, igualdad mira, y lo, todo que, lo, lo que me parece lo que es interesante al, al mirar la historia y tu trabajo es que eso es verdad pero por otro lado mucha resistencia Claro que sí. Una resistencia de siglos, es muy fuerte. Claro que sí. Y tu propia, tú viste en el catarismo, indianismo y tal, o sea, la resistencia ha estado siempre presente en este país, uh -huh, uh -huh. pero tomó diferentes formas, es que, sí, no yo... tuvo éxito, ¿cómo fue? No, yo creo que yo veo el pre... digamos que todo funciona a nivel de el presente, digamos, hay una superficie sintagmática del presente donde se pueden ver eh, sintagmas del profundo pasado prehispánico, que son uh -huh. las que alimentan la resistencia. Hay también momentos, digamos, coloniales, liberales, eh, en cada momento del presente. Uh -huh. Y eso, de algún modo, eh, explica la dialéctica tan compleja de las luchas sociales, porque lo que entra en coalición no son clases sociales, son horizontes históricos. Uh -huh. O sea, es como que el pasado y el presente están en permanente pelea uh -huh. y el pasado no llega a ser subsumido y superado, sino que mantiene, se mantiene vivo uh -huh. y, uh -huh. y, y presenta por eso una complejidad muy grande. Ahora, yo hablo de colonialismo interno, en parte inspirado por las ideas de Pablo González Casanovas, sí, aunque en su primera versión Pablo eh, tiene una visión un poco economicista, o sea, sí. lo pone todo en función del tema de obstáculos al desarrollo. Sí. Pero en cambio yo veo el colonialismo interno como un modo de dominación. Uh -huh. Incluso diría yo con clastres que eh, la, el sistema de dominación tiene una importancia así de, en, en última instancia es lo más importante, incluso por encima de la economía. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pero entonces yo digamos no uso la idea de colonialidad del poder y uh -huh. estas cuestiones, porque colonialidad es un Estado. Es un ente abstracto. Colonialismo es una especie de activo uh -huh. que se incrusta en la subjetividad. El colonialismo interno es internalizado en cada subjetividad. Uh -huh. Y creo que esa es, eh, digamos, el, la peculiaridad pero, porque yo uh -huh. lo encuentro al, al sistema colonial como una relación eh, compleja, con, conflictiva, contenciosa, pero que afecta... Todas las clases eh, y los sectores étnicos en Bolivia, todos claro, somos colonizados. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo en que estos conceptos de colonialismo interno, por un lado, tienen obviamente eh, dimensiones económicas, y tú lo has mencionado, eh, y, pero también culturales, eh, filosóficas, y, y que vamos a tener tiempo para detallar. Uh, todo esto es un empobrecimiento, es una destrucción de muchos niveles de las objetividades que ocurren y que se mantienen, sobre todo el concepto fue un poco para mostrar que los procesos de independencia uh, no realizaron realmente la independencia. O sea, el mm. colonialismo de alguna manera siguió por otras formas y en tu trabajo aparece muchas veces esta idea que clase y etnia están, por así decir, siempre juntas. Y que es muy difícil analizar esta sociedad exactamente por su heterogeneidad inmensa, uh, mismo de lo que es indígena, uh, de lo que es campesino, de la diversidad enorme de esta sociedad. ¿Cómo tú ves? Porque esto pienso que una de las cosas que el neoliberalismo nos está haciendo, yo lo decía ayer también en una charla, es que nos reduce a una unidimensionalidad enorme de cómo consumidores o ciudadanos que votan o lo que sea y al contrario tu análisis es siempre una pelea digamos por la complejidad eh, por la heterogeneidad de, de lo que rené zabaleta hablaba de la sociedad cerrada y tal cómo tú ves esa sociedad cuál es tu concepto en relación a zabaleta Uh, y tú propio, digamos, ¿y cómo te posicionas en esto? Porque uh -huh. me parece que es un aspecto central de todo uh -huh. tu trabajo. Sí, yo creo que Zabaleta no, no ha tomado la noción de Abigarrado o Sociedad Abigarrada de, de Marx, donde originalmente sí. está presente, sino de la, de, la, de la lengua quechua de Oruro. Y yo creo que Abigarrado es el equivalente del... Echchi. El chechi es la versión quechua uh -huh. del cheje en Aymara, es decir, aquello donde los opuestos conviven sin mezclarse. ¿Ya? Uh -huh. El chechi son los manchados, los chechis son los eh, mecánicos, los torneros, los que desarman las máquinas y las vuelven a armar para... la actividad minera, son todo el respaldo al proceso de trabajo y siempre están manchados por eso les dicen éxtis, ¿no? Y yo creo que de ahí viene su idea de abigarrado, ¿no? Es esa condición de porta, portadores de contradicciones uh -huh. que no buscan la síntesis, ¿no? Es una dialéctica sin síntesis, uh -huh. ¿no? Pero eso hace que, que la gobernabilidad, digamos así, de un país de donde está toda esta diversidad y donde no miramos de ninguna manera posibilidades de articulación, o hay posibilidades de articulación, no digo síntesis, porque no. síntesis es una cosa muy dialéctica. Yo hablo mucho de la necesidad, por veces hablo mismo de traducción intercultural, en el sentido de que es necesario encontrarnos por lo menos cuáles son nuestras diferencias reales, porque hay diferencias que nos pueden impedir de colaborar. Y hay diferencias que no nos que pueden no impedir y que a, al contrario no, no, nos pueden ayudar a seguir juntos, campesino con indigna, indigna con mujer, mujer con ecologista, etc. ¿Dónde tú ves que realmente esta convivencia de, 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 de gente y de, y de entidades que son eh, autónomas, etc., y que conviven sin síntesis, pero no están aislados, no son mónadas, como decía Leibniz, no son así, no son islas. No siendo islas, ¿cómo se comunica? Eso es lo extraordinario. O sea, si tú ves, por ejemplo, el grado de atomización del campesinado antes de, eh, de, digamos, posterior al 52, tú podrías ver esto: nunca va a haber un movimiento campesino, todos están con su tierra, todos están en su lugar. Pero de repente, en 1979, los bloqueos te arman toda una especie de consenso tácito, no, no necesitaron reunirse para ponerse de acuerdo, sino que espontáneamente hubo esta cosa de convergencia en torno a una agenda. Eso mismo ha pasado en octubre. Uh -huh. Entonces, yo lo que pienso es que hay, eh, digamos, lecturas, eh, conocimientos, no siempre verbalizados, uh -huh. de la situación social, que son los que configuran estas caminos de articulación que tú le llamas no es uh -huh. cierto o sea la, la, la fragmentación no es lo mismo que la fragmentación de los call centers o de la claro. eh, o del consumidor aislado con su tubo y su pantalla digamos eso no es aquí no hay cultura del supermercado claro. tenemos la posibilidad de enterarnos miles de noticias en las plazas en las calles en los uh -huh, mercados uh -huh. hay todavía una fuerte cultura oral uh -huh. eh, hay una capacidad de distribuir rumores es extraordinariamente eficaz claro. entonces tú eso lo tienes como una especie de eh, también capital de social simbólico acumulado desde el pasado capacidades de comunicación que no siempre son eh, reconocidas oficialmente no los medios dicen una cosa y la, y la gente dice otra yo me acuerdo en octubre una vez me acercó un puesto de periódico, me llama muchísimo la atención tanta gente alrededor de un puesto de periódicos. El periódico, en general nadie le cree al periódico. ¿ya? Cuando me acerco a ver qué era lo que pasaba, es que estaba uh, escuchando una radio en Aymara. ¿no? Ahí sí había noticias, no uh -huh. en el periódico. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces eso te da muestras de que la heterogeneidad no siempre es una desventaja. Más bien por el contrario, lo que te muestra la, la heterogeneidad es una sociedad donde hay comunidades, Zonas autónomas, uh -huh. como tú le llamas, o Hacking Bay, sí. ¿no? O sea, son zonas donde se autoconvocan para las cosas, tienen cierta autonomía relativa frente a los medios, frente al mercado. Hay una cultura de la despensa que va en contra de la cultura del supermercado, de modo que si 20 días no hay, no hay comida, tú siempre tienes arvejas sí. seca, tienes algo, ¿no? Uh -huh para sustentarte. entonces eh, esa autonomía permite que estas fragmentaciones terminen articulándose. Pero uno diría, eh, sí, eso y vamos a hablar de las articulaciones que me parece muy importante, pero lo, eso diría que con esta capacidad de heterogeneidades de, de, de también esta fragmentación creativa, de autonomía, de encontrar medios que no son los medios, digamos, modernos, eurocéntricos, de vivir, de convivir, porque hay una cultura ancestral que te habla de otras formas y que te da otras fuerzas. Y por eso hay un impulso, digamos, descolonizador muy fuerte, eh, lo que llamamos resistencias, pero que de hecho es la producción permanente de alternativas. Entonces, ¿cómo es que habiendo este, esta fuerza desde abajo, por la descolonización, los estados, en los diferentes siglos que tú identificas, desde el eh, colonial hasta el liberal, hasta hoy, que vamos a ver cómo tú caracterizas lo de hoy, porque no es, no es lo mismo que el pasado, cómo sigue logrando eh, imponerse de, de esta manera. Parece que les gusta esta diversidad, este abigarramiento. Porque de alguna manera es una diversidad linda, pero no contesta el poder, y por eso el poder sigue saqueando los recursos naturales, eh, creciendo la terratenientes y las propiedades de tierras, como hemos visto en todo uh, Santa Cruz y todo eso. Eh, y por eso, ¿por qué el Estado les parece tan fácil convivir con esta riqueza enorme de subjetividades? Bueno, ahí hay un problema bien serio del colonialismo, ¿no? Y es el tránsito por el umbral de la palabra, ¿sí? Uh -huh. O sea, un poco que la palabra legítima, que es la palabra del poder y la palabra de los poderosos, ha construido una estructura de mediaciones tan fuerte que la gente logra expresar sus demandas desde abajo, pero tan solo para brindar la materia prima para unas reformas preventivas porque aquí el, el sistema de dominación oscila entre la reforma preventiva y la masacre preventiva, ¿no? Uh -huh. Entonces entre uh -huh. esas dos, pero la reforma preventiva convierte en palabras esa energía a veces difusa, ya por ejemplo había una energía difusa el 2003 entre el 2000 y el 2003 de cuestionar la forma partido, uh -huh. no era explícita y demandaba una valentía muy grande de ser capaces de, de lanzarse a lo desconocido, porque es desconocido un sistema político sin partidos, uh -huh. ¿no? También es desconocido un país de mayoría indígena. Uh -huh. Todas las formulaciones teóricas se han hecho para minorías, uh -huh. no hay una discusión de país de mayorías, la propuesta... Que yo de algún modo comparto con Felipe Gispe es que en este país sí era posible indianizar el derecho, es decir que todos adoptemos una ética uh -huh. india y una técnica occidental. Eso uh -huh. hubiera sido un maridaje maravilloso, ¿no es uh -huh. cierto? ¿Por qué fracasó? Porque no tenía palabras propias, porque las palabras vienen de arriba porque todo eso existía en estado corporal, en estado es una semiopraxis, es una práctica vinculada, mm. son significados que salen de la acción, pero que no logran formularse, mm. porque claro, hay todo este tema del conocimiento colonizado que hace que para la búsqueda de las palabras y de los conceptos miremos a Europa o las élites, miren, en Europa no es mi caso. O sea, las palabras traicionaron las, de inmediato. Absoluta, los proje, los porque proje. interpretaron lo que existía a contrapelo de su verdadera posición. Pero pulsión. ahí es lo que me interesa y que es interesante de ver, ¿eh? Cómo llegamos al inicio del siglo XXI ¿no? y tú ves eh, que las comunidades indígenas y el movimiento indígena, no solamente acá, sino también en Ecuador y en otros países, están imponiendo sus propias palabras, estos conceptos indígenas de aquí en Bolivia en Ecuador lograron entrar en documentos coloniales digamos como una constitución eh, si hacen estudios sobre su causa y su su y las palabras son muchas otras que están en la constitución uh, uh, y tú las conoces mejor que yo uh -huh. estamos aquí en un proceso de que finalmente cuando las palabras que realmente designan e incubren como tú dices si hay una reivindicación popular para traer otros términos, de determinar que, por ejemplo, no hablemos de desarrollo, sino de buen vivir, o de suma causa, o de suma camaña. Esto no es una conquista histórica, porque esto no fue posible antes. Esto no significa que hubo victorias por detrás de toda esta historia de luchas, hubo la capacidad para finalmente, no digo controlar la agenda política, para empezar a controlar las palabras que determina a la gente. Y por eso el proceso de dominación, y por eso el proceso de colonialismo interno, sí va a seguir, tiene que seguir por otros medios. Por eso te decía y te preguntaba cómo tú ves esta novedad de, por la primera vez en un documento occidental, eurocéntrico, haber conceptos además importantes, porque en el caso de Ecuador... Es toda la idea de que la, el modelo central de sociedad es una causa. Uh -huh. Entonces, esto entra en lenguas no coloniales que no se pueden decir. Nosotros, nosotros tenemos en África otros conceptos, como el concepto de un punto, que es ahora un concepto muy importante en la África Austral y que tampoco es posible eh, definirlo, o, obviamente. Pero que se transformó. En un instrumento de lucha para la gente. Es una otra disputa uh -huh. porque ya tienen palabras. Uh -huh. Por eso yo quería que tú miraras en tu lógica de complejidad, de luchas, ¿cómo ves esto en sus claros y oscuros? Uh -huh. ¿Cómo ves Mira, primero que cuando tú dices que cómo es capaz el Estado de capturar toda esa energía y darla la vuelta, uh -huh. ¿no? yo digo que no lo es eh, del todo. Y que la impronta, la, la huella que deja el movimiento insurgente, digamos, en el Estado, se deja sentir en los cambios, como ser estos cambios constitucionales, ¿no es uh -huh. cierto? O sea, realmente hay avances y hay logros importantes, eh, no solo en las palabras, sino también en los hechos, digamos, ¿no? O sea, hay una agenda, está a medias cumplida, pero no se ha retrocedido al punto de partida, ¿no? Entonces. Eh, Mirando, digamos, los claros. ¿no? Ahora, en cuanto a los oscuros y este umbral que yo planteo, que es el tema del dominio de la lengua legítima y la palabra legítima, ahí es donde veo el problema. No, Se incorpora el Suma camaña, pero se incorpora solo una parte del Suma camaña, Porque hay que mirar, es una incorporación selectiva y yo diría fetichista. Ya. Explícame bien eso, es muy importante sí. que la gente sepa. Eso. Sí, o sea, yo creo que se hace de la palabra un emblema, una especie de escarapela, diciendo somos pluriculturales porque incorporamos palabras que no entendemos. Pero no hay un esfuerzo por entender de dónde surge esa palabra. Eso surge de las eujas, que son eh, formas ritualizadas de discursos son aforismos ya aforismos uno de los más digamos conocidos es este de Cape Naira Wintasisa que es el pasado y el futuro caminando por el pasado y el futuro podemos eh, estamos en el, andando por el presente oh, hay mil de traducciones de, de ese aforismo pero este es otro aforismo suma es decir eh, vivir bien quiere decir eh, hablar como gente eh, y caminar como gente. Y hablar como gente quiere decir: uno, escuchar antes de hablar. Dos, decir cosas que sabes y no hablar de lo que no sabes. Y tres, refrendar tus palabras con tus actos. Eso quiere decir es Y bueno, eso no. Nadie le interesa saber eso porque es justamente lo que los gobernantes no hacen. No escuchan no compatibilizan sus actos con las palabras y hablan de lo que no saben. Por, por ejemplo, líderes, hablan los de... ¿Los líderes indígenas por veces cuando usan estas palabras saben de lo que hablan o algunos quizás no? Bueno, yo creo que cuando se generaliza como una especie de fetiche esta palabra, ya se eh, injerta en cualquier discurso, ¿no? Uh -huh. Pero cuando surge de experiencias vividas cotidianas, eh, sí, si la gente, si los líderes surgen de comunidades eh, vivas, ¿no? Eh, y no son líderes impostados por el poder desde arriba, sí saben. Sí. Pero hay, yo creo, una tendencia general a hacer un uso fetichista de estos términos. Por lo tanto, sigue habiendo este umbral que no se cruza. La palabra legítima le pertenece a los de arriba, los de abajo dan insumos, uh -huh. lo mismo que en todo el sistema de conocimiento. Nosotros pues. producimos materia prima uh -huh. y nos devuelven producto elaborado. ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, uh, la gran transición que se hace de, en el periodo 2000-2005 y que tú puedes comparar bien con todo el movimiento anterior, catarista, con la revolución de 2052. Aquí se va a dar un contenido político, digamos, hacia un proyecto. Yo propio participé de alguna manera en el Pacto de Unidad, que es un intento de hacer realmente, no sé si eso... Un caso de, de esta, de tuve epistemología cheque. Cheque. Yeah. Yo tengo que aprender esta palabra al final. Es casi como los rappers. Los raperos me enseñaron algunas cosas que no tenía mucha dificultad en pronunciar. Esta es una cheque. Entonces, ¿qué es esto? Que es de dar un contenido político fuerte dentro de un documento político que va a reglamentar el país. O sea, hay un proceso constituyente de lo cual tú participaste, yo lo viví aquí un poco, que fue muy turbulento, con mucha violencia. Con, con Cuando estaba en Santa Cruz, yo ayer te decía que en los encuentros territoriales tuvimos que ser evacuados para el SIDO porque había unos jóvenes. Que eran parcial de extrema derecha, que estaban intentando destruir todo el proceso constitucional. O sea, la constitución era algo importante, era un debate en ese entonces, un debate importante en que todos estábamos muy involucrados. Este proceso constituyente no tiene nada a ver con otros procesos constituyentes anteriores, de donde un erito, un abogado, un conocido profesor te escribía la constitución a pedido de, del gobierno. Por eso, ¿Qué, ¿Qué significado político tiene en, termo, en términos de las luchas de este país este proceso constituyente que tuvimos para poder analizar después lo que pasó después? Claro, o sea, creo es que la, la diferencia tiempo? más importante consiste en el hecho de que se han discutido los términos, los contenidos, desde abajo hasta arriba. O sea, ha sido una apropiación colectiva de los temas, de las demandas, de las ideas que en ningún otro momento uh -huh. se, ha, se ha dado en Bolivia. O sea, en Bolivia ha habido un montón de constituciones, nunca ha habido una sola discusión de abajo, ¿no es cierto? Entonces la constitución tiene la, la, la ventaja. Además hay un hecho muy simbólico y muy lindo, ¿no? Después de todo lo que pasó en Sucre, en Oruro, finalmente había que votar un, un referéndum. Y estaban pasando dos cosas simultáneas. Eh, había una marcha desde Caracollo de organizaciones sociales que llegaron hasta eh, el, la Plaza Murillo uh -huh. y adentro en el, en el Parlamento se estaba discutiendo. Los, las modificaciones que iban a hacer, o sea, Exacto. en ese momento el Parlamento se convierte en una especie de Congreso Constituyente porque se atribuye, eh, digamos, se arroga la potestad de cambiar lo no que le da la gana. un poco ilegal eso. Totalmente o... ilegal. Y en ese momento la real política del Vicepresidente opta por hacer concesiones, incluso mucho más allá de lo que inicialmente Centenar se de hacía. De cambios Como sí se cambios, han... pero así radicales. ¿Ya? No obstante, si tú comparas lo que estaba pasando en los dos espacios, en puertas cerradas en el Parlamento y en puertas abiertas en la, en la plaza, eh, la, la gente ha bailado durante 24 horas y cada cierto tiempo el baile se estaba a punto de transformar en rebelión, uh -huh. en pedrea al Parlamento. Entonces, yo ahí veo, como decir, el encuentro. Eh, sin diálogo entre dos lógicas, una que parte de los cuerpos, de los conocimientos ancestrales, de prácticas culturales eh, muy importantes que se han vuelto folklore, pero que en su origen eran prácticas de relacionamiento con el cosmos, eh, y por otro lado, el dominio de la palabra, del engaño, de la mentira, de la, eh, del encubrimiento. ¿no? Y, esas dos Bolivias siguen enfrentadas. Para mí, una de ellas está más callada. ¿Por qué? Porque los sectores campesinos han sido desligados del Pacto de Unidad y ciertos eh, sectores indígenas también han sido cautivados, digamos, por las ofertas prebendales, pero yo creo que en los hechos esas dos lógicas, esos dos lenguajes siguen sin entenderse. Entre o y sea, mí. la Constitución en sí mismo es un arreglo, quizás incoherente en algunos aspectos, no es una síntesis, digamos, no sí. es una negociación entre iguales no. que te permita, de alguna manera, resolver una, un diferendo histórico y Exacto. por eso cambia. Los términos de las luchas políticas y de, y de las diferencias históricas, pero no las elimina. Y por eso, eh, todo este proceso en que estamos ahora, desde 2009, que de todas maneras eh, me parece que, con toda la crítica, yo, con, yo, yo coincido con, contigo y muchos en eh, lo que he escrito, y también eh, no conociendo de ninguna manera con la profundidad de que conoces, después me parece que, Realmente, tal vez sea la mejor prueba de colonialismo interno, fue que, a pesar de todas estas cedencias en el Congreso, no van a desistir de hacer nunca uh, un golpe. No van a desistir de destruir este proceso político nunca. porque no desistirán. Bueno, es que ahora, lo está, ahora se han metido al más esos sectores que a ustedes los acosaban, esos jóvenes de la juventud cruceñista, ahora son grupos de choque del más. Uh -huh. Ese es un da dato que, que no es menor. La segunda cosa, a diferencia de la revolución del 52, el 52 la gente se tomó las haciendas. El decreto de reforma agraria lo único que hizo fue confirmar lo que ya estaba pasando, que era ya se repartieron la tierra, ya votaron al hacendado. Aquí han tratado de... Prolongar la vigencia del latifundio en el Oriente, postergando y postergando primero el, la verificación de la función social, eh, haciendo que los, lo de las 5.000 claro, hectáreas sea claro. se ha hecho referéndum para eso, claro. pero ahora eh, no puede ser afectando a los eh, montones de latifundios no que tienen de 50.000 hectáreas, esos son intocables. Entonces le han dado la oportunidad para rearmarse a esa derecha y para intentar incidir en el proceso desde adentro haciendo también unos gestos pluriculturalistas no vestirse con su camisita con bordados indígenas ponerse sombrero de sao toda esa retórica eh, ha sido también un legado hacia el poder de mecanismos de dominación uh -huh. simbólico uh -huh. y eso es yo creo una enseñanza muy muy seria de que eh, no se puede poner abrir la agenda para que cualquiera haga lo que quiera uh -huh. con los conceptos no como incluso Correa dice buen vivir es hacer megaminería para que haya plata para repartir a la gente. Bueno esas son pues interpretaciones uh -huh. completamente uh -huh. y tristemente deformes de sí, la uh -huh. noción entonces uh -huh. eso es lo que está pasando una batalla en la que lo nuevo ponte tú. Podríamos traducir de alguna manera tu idea de ecología de saberes como algo completamente inédito y nuevo. Todavía eso no tiene palabras. Todavía eso no tiene cómo, en qué idioma se va a hablar, cuál va a ser la lengua franca. ¿Cómo se va a formar, digamos, estas redes que permitan el intercambio de saberes? ¿Cómo se va a reconocer los saberes corporales y que no tienen expresión verbal? Todo eso es, es fácil decir ecología de saberes. Es fácil decir pluriculturalismo uh -huh. o Estado plurinacional, el problema es cómo lo haces. ¿Cómo lo haces? Pero tendremos que ver que las contradicciones principales, y es muy curioso y es importante que tú lo menciones desde ahora porque, por, lo, por, por lo que vamos a decir, y que cuando yo empecé a hablar de ecología de saberes, es de diálogos entre saberes de los oprimidos. O sea, yo no hago, nunca pensé en la ecología de saberes. Entre opresores y oprimidos. A mí lo que me molesta y que me oriente mi vida, porque es muy conectada con los movimientos, es cómo es difícil, digamos así, de poder uno salir de su cosmovisión, digamos, de sus palabras, de sus conceptos, para por lo menos entender que hay otras maneras de, de, de decir las cosas y que quizás son otras maneras que no son tan distintas así en sustancia que quizás estamos todos a favor de un mundo mejor, de una justicia mejor y por eso no debemos quedarnos en identidades cerradas, digamos, y eso pasa con nosotros, subjetividades, obviamente con los conocimientos que tenemos. Pero es siempre un diálogo entre los que están del lado de la exclusión, como he costumbre decir, en las epistemologías del sur. Que, que es mi definición, que es un conocimiento nacido en la lucha, como creación y validación de conocimiento a partir de las luchas de los, de los que han sido víctimas de las injusticias del capitalismo, colonialismo y patriarcado. O sea, es siempre una visión antiimperial, porque no me parece que podemos hacer estos diálogos con los opresores. Lo que estamos aquí en este momento, por ahora, porque hay un momento en que vamos a intentar de ver cómo podemos crear formas de diálogo, de articulación entre los que son oprimidos de diferentes maneras, las mujeres, los hombres, los obreros, lo que sea. ¿no? Ahora estamos a ver cómo este proceso constituyente, tú lo decías bien, cambia las condiciones, obviamente, de la lucha, no elimina los conflictos, al contrario, los transforma, y por eso quería decirte cómo vamos a, a, a caracterizar este momento post- 2009, en términos de colonialismo interno. Es un colonialismo interno que viene desde dentro, o sea, ya no es, son los que más están en contra de ello, que lo producen, o es otro tipo, o necesitamos un otro concepto. Mm. Eh, quizás los conceptos tienen una vida, nacen, mueren, eh, y el, el colonialismo interno puede nacer y morir. Mm. ¿Tú piensas que es más importante ahora que antes? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que de todo lo que has dicho hay en realidad varios temas que yo quisiera eh, responderlos o, o reflexionar en orden. Ya. Yo no creo que la ecología de saberes tenga que ser solamente entre oprimidos, sino que es necesario eh, poner en reunión, digamos, grandes epistemes, incluido el, la, el legado europeo. Es decir, creo que es necesario eh, recuperar las luchas del trabajo uh -huh. eh, el aporte anarquista la noción de derechos de la persona de libertad uh -huh. eh, por ejemplo la noción de libertad prácticamente no es compatible o no existe en eh, las formas indígenas de, de organización uh -huh. no eh, pero la ecología de saberes para mí sería como la epistemología cheje es decir tratar de eh, eh, como que repensar los legados tanto de las eh, sociedades comunitarias como del mundo del trabajo, ya influido por modos, eh, digamos, individualistas. Estoy, estoy de acuerdo ¿no? con para, pero... para poner en discusión, claro. digamos, una especie de es, esfera uh -huh. intermedia en la cual se formule esta dualidad de un modo creativo. Claro. ¿ya? Ahora, yo entre oprimidos, indudablemente hay puentes que tender, pero hay grandes homologías. O sea, por ejemplo, la pulsión comunitaria, eh, la, la apuesta por la solidaridad, eh, la reciprocidad, o sea, no es privativo de unos grupos indígenas, esos movimientos de, de mujeres de abajo, que se yo, son increíblemente coherentes en ese terreno. Entonces, entonces son culturas homólogas que tienen que enfrentarse con esta otra episteme con la cual tienen que convivir uh -huh. creativamente. Para mí, digamos, Pero eso sería Yo no estoy uno, de acuerdo no. contigo, sabes, porque en ese sentido muy claramente no es de forzar de ninguna manera, es porque por veces la, la idea de que en Europa o en el Norteamérica no había oprimidos. Al contrario. No, muchos claro. las opresiones, los obreros, como tú sabes, los, todos los casos que ha mencionado, son casos de luchas de oprimidos, de excluidos, de explotados dentro de Europa. El colonialismo se intentó dentro de Europa antes que se fue a la conquista. Irlanda fue la primera colonia, digamos así, y hubo colonias dentro de Europa también con colonialismo y hubo interno. ¿Esclavitud blanca? Esclavitud blanca. ¿no? Y Portugal y España, por ejemplo, después del siglo XVII, fueron sujetos a formas de colonialismo interno brutales de la parte de la Europa del Norte. Por eso cuando yo digo de Derechos de, 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 de lenguajes, de conocimientos, etcétera, los oprimidos, no solamente obviamente de, de indígenas o, o, o de un continente, sino de todo el mundo, porque uh -huh. esa es, es la alianza y por eso, claro, el todo el conocimiento occidental que estuvo al servicio de estas luchas, quizás no nos puede servir de inmediato. Por ejemplo, hoy a, ayer mismo recibí un libro que se llama El marxismo selvaje hecho por, por un, un científico social de Brasil que me lo presentó. O sea, la necesidad de adaptar un conocimiento que puede ser utilizado para la ecología de saberes, pero en un contexto muy distinto. Y nosotros sabemos lo que pasó con José María María Tegue cuando intentó decir que los indígenas eran una clase revolucionaria en, la, en América Latina y que deberían ser considerados de una manera distinta que los comunistas de Moscú eh, consideraban. Sí, claro, no es que gusto. no te parece un absurdo que la gente busque eh, teorías sobre la comunidad en Marx. A mí me parece que ahí hay que te, buscar otras teorías. Claro, la absoluto. teoría sobre la comunidad hay que encontrarla en las prácticas comunitarias de la gente. ¿no? Y están buscando como arqueólogos que la carta de Vera Zasulich que aquí dice, entonces esa cosa, canónica, la esa cosa canónica, esa cosa canónica, ¿no? Más que todo sabiendo que Marx avaló la, el colonialismo absoluto. inglés en la India. Claro. Entonces, bueno, pues a Marx hay que, hay que usarlo para entender. El, la sociedad occidental y no para entender... Eh, lo nuestro. Uh -huh. Para lo nuestro tenemos muchas otras fuentes, pero yo insisto en que las fuentes no siempre son formulaciones verbales, sino prácticas. Son prácticas teóricas, en un uh -huh. sentido bastante distinto, uh -huh. donde el acento está puesto en la práctica como constructora sí. de conocimiento y no en la teoría como una, como cuá práctica, ¿no? Uh -huh. Que es lo que planteaba Althusser. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eh, acá lo que pasa es que tenemos eh, déficits de lenguaje, no. Por eso es que yo uso muchísimas palabras y conceptos aymaras que me ayudan a pensar, que me dan la pauta de una enorme capacidad teórica, pero traducida en la práctica, ¿no es uh -huh. cierto? Tai y es. uno por ejemplo ¿es, un tai pi es uno de ellos porque en la estructura, digamos, es una estructura muy dinámica a diferencia de los chinos que tienen el yin y el yang uh -huh. y un poco la aspiración máxima es hacia la quietud, uh -huh. no, hacia el, ¿no? El, el, el no acontecimiento en cambio el, la dinámica de la oposición entre arriba y abajo entre digamos a y mancapacha que son los dos universos es posible porque se desdobla el momento del contacto se desdobla en un tercer espacio donde ambos coexisten de un modo contencioso y eso mismo permite la cuadri... o sea, que se vuelva un un cuarto espacio, porque el taipi se desdobla así a sí mismo en un capacha, que es el, el más allá, y el acapacha, que es el aquí. Mm. Entonces yo creo que porque el, el tercer término es el aquí ahora. ¿ya? Eh, eh, entonces el alapacha es lo de arriba, el, el mancapacha es lo de abajo, y lo del medio, que es el taipi, es el aquí ahora. Y el aquí ahora tiene la potencialidad. De un futuro desconocido. Uh -huh. Es una apuesta por el futuro. Por eso es dinámico el dualismo uh, andino. ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de eso, de esas formas estructurales de pensamiento o de la existencia, por ejemplo, de palabras como colla, que quiere decir a la vez remedio y veneno, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me doy cuenta de la capacidad de manejo de contradicciones en la lengua aymara, en la cultura aymara, lo que llaman la lógica trivalente, es muy fuerte. Y eso nos permite pensar la realidad colonial con mucho mayor vigor y certeza que con los conceptos monísticos que vienen desde, desde Europa, ¿no es cierto? Uh -huh. Donde te obligan a, a la lógica aristotélica de que... A es A y no puede ser B. Absoluto. En, en Aymara, es, A puede ser B. B. Eh, después de los avances de 2000, 2005 y de la Constitución, lo que vamos a ver es que también, mismo las palabras eurocéntricas, van a ser sujetas a una turbulencia enorme que no estaba prevista. El Estado era el Estado Nacional. Y de repente se habla de Estado Plurinacional. La democracia era democracia representativa, punto. Eh, logocéntrica, monocéntrica, eh, monocultural. De repente se habla de democracia intercultural. O sea, eh, hay palabras, ellas mismos, las palabras coloniales han sufrido una turbulencia que nosotros deberíamos ver lo que está pasando hoy, por ejemplo con esta entidad de que algunos desde el inicio con el estado plurinacional nos decían mira esto es una contradicción en acto el estado es nacional o no es y mucha gente de la derecha como tú sabes decía lo mismo en la constituyente era eso mismo que decían pero se logró decir y, y, y me recuerdo de reuniones que estuve ahí diciendo mira pero mira hoy en día un neozelandés es es maori y es neozelandés tener dos identidades en su tarjeta de identidad. Entonces, parece que ahí no hay dificultades en admitir que el Estado tiene varias nacionalidades, unas que son geopolíticas, que es ser boliviano, ecuatoriano, portugués, y otras que son etnoculturales o como las quieres llamar, y que pueden coexistir. ¿Tú ves muy negativa en relación al concepto de Estado plurinacional o piensas que es una aspiración buena, que quizás no está? está por venir o es una contradicción con la idea de indianizar. No, yo creo que tiene sus luces y sombras ese concepto. En primer lugar, yo pienso que muchos conceptos de la Constitución son una especie de paraguas, ya, o sea, nos permiten, eh, digamos, un margen de creatividad para interpretarlos en la práctica, uh -huh. ya. Eh, pero como intencionalidad estatal son... Eh, para mí conservadores, reaccionarios, porque el Estado Plurinacional reconoce 36 globitos eh, circunscritos a territorios, uh -huh. esos globitos no incluyen el Alto, no incluyen el Chapare, no incluyen la mayor parte de, de lugares de donde ha salido la insurgencia indígena, eh, y esos globitos son una forma de circunscribir lo étnico a una noción territorial. Eso para mí es lo más grave, porque eh, yo creo que es una visión masculina la que permite pensar en lo étnico como un, 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 un espacio circunscrito por fronteras, fronteras mm. contra otros, porque claro. al final las fronteras son, digamos, una invitación a la guerra. Uh -huh. Entonces para mí esa, nos, esa parte y ese aspecto interpretativo de la opulenciación es nefasto. Segundo, te convierten mayorías en minorías. Porque si en el censo del 2001 nos hemos declarado, eh, 49% de la población hablaba un idioma nativo, pero 62% nos sentíamos indios. ya Entonces, imagínate esa brecha. Quiere decir que a mucha gente urbana, mestiza, prefiere ser india y está dispuesto a ser indianizado. Eso se ha perdido con la noción plurinacional de los globitos territoriales circunscritos. Por otro lado, cuando tú ves ese mapa con los 36 etnias, los aymaras están distribuidos en varios pedacitos, ¿ya? ¿Quién es el...? ¿Qué sujeto ocupa el espacio en blanco donde se inscriben estos? El sujeto mestizo que no se autonombra, ni se distingue como una peculiar etnicidad. Yo creo que es necesario pensar en el, el mestizo como una identidad colonizada, que para poder un poco encubrir este carácter, a su vez coloniza a los demás. Pero la fue colonizadora esa identidad. Es que es a la, vez, es que es a la vez colonizada y colonizadora. Porque si tú ves la forma como un gobernante boliviano va a pedir plata al Fondo Monetario FMI en. en en, van a Estados Unidos a pedir fondos, el Gohon y toda esta élite, igualito que un mendigo del norte Potosí que viene a pedir limosna en La Paz. El discurso del lamento, el discurso de la pobreza, el miserabilismo, la victimización, exactamente el mismo discurso. Uno lo pronuncia en inglés y otro lo pronuncia en, en, en castellano apenas aprendido, pero el discurso es lo mismo. O sea, para ti eh, los mestizos no tenían lugar en el Estado plurinacional. Tienen, pues. Por supuesto, lo que yo digo es que el Estado plurinacional niega al sujeto mestizo, pero en realidad le otorga todo el poder de nombrar en forma invisible. Pero no se nombra a sí mismo. Entonces. No se nombra a sí mismo como una etnia colonizada. Nosotros que es, somos colonizados. Que es que tú has dicho una palabra muy linda que es eh, lo mestizo sin tener vergüenza de ser mestizo. Claro. ¿Qué es eso? Es cuando tú asumes que te habita una, una indianidad colonizada por ti mismo, por tu educación, por tu familia, negada internamente una indianidad que puede venir del paisaje, que puede venir de haber tenido una nana india que te ha cargado en la espalda, o puede venir por la sangre, pero igual eso te habita y en la medida en que tú lo sigues negando estás en un proceso de alienación y de inautenticidad como ser humano. El, el momento en que reconoces esa otra cara y puedes botar todo el complejo, porque lo curioso del mestizo es que tiene dos complejos. Tiene complejos de ser indio y complejos de ser cara. Sí, de verdad. Entonces yo creo que superar estos complejos es reconocer que esas dos, digamos, raíces o fuentes pueden tener una forma emancipadora y, de, y descolonizadora. Pero tú sabes que eso es mismo nuevo dentro de las cosmovisiones o filosofías andinas indígenas, porque muchas de ellas fueron, fueron muy opuestas a la, a la idea de mestizaje. Eh, porque, sí. claro, la idea de mestizaje, que fue históricamente ¿no? mujeres negras, o mujeres en este caso indias, que eran violadas por hombres blancos, sin, sin excepción o no era, no era un sexo voluntario. Entonces, hay una raíz de violencia en el mestizaje que te descaracteriza, por así decir, y que es un pasado que duele. Entonces, muchas de las cosmovisiones tienen la idea del mestizo una idea ajena y además hostil. Al contrario, tú ves que el mestizo es una otra forma de ser colonizado. Que debe asumirse como tal y en ese caso debe sumarse con los otros. Claro que sí, y, de, y la tarea de descolonización nos corresponde tanto como a, a, al mundo indígena. Es decir, mm. la idea de que el esencialismo que a mí no me gusta es pensar que el colonialismo solo afecta a los indios. Claro. Y ese es el error para mí. Por otro lado, yo creo que, yo entiendo que la gente des, des, deseche el término mestizaje porque. El mestizaje ha sido una política oficial, nacionalista, impuesta, obligatoria, autoritaria. O sea, nos han convertido en mestizos a la fuerza, ¿ya? Por eso es que la gente resiste. Pero yo creo que por eso yo no hablo propiamente de mestizaje salvo en Argentina o en Chile. Yo creo que decir mestizo en Chile es casi pucha como decir no somos blancos, ¿no? Y como ellos tienen este, claro. esta idea de que son totalmente blancos, claro. decir mestizo ya es, digamos, ser indio. usted casi, casi indio, ¿no? Pero yo hablo de la, de la identidad cheje, ¿no? Uh -huh. Que es la identidad manchada. Es una identidad donde lo indio está manchado de blanco y lo blanco está manchado o sea. de indio. Y en esa mancha, en ese abigarramiento, está la fuerza de la descolonización. Uh -huh. uh -huh. ¿Qué supone, eh, yo simplificando. ¿Ya? Uh -huh. que la vida se ha organizado en torno a la ética aymara y a la técnica europea, uh -huh. o, lo, o la mejor que hay a la técnica de la uh -huh. India, de, o sea, uh -huh. ¿Ya? pero ocurre que esa, esas dos, o sea, el hemisferio izquierdo, digamos racional, y el hemisferio derecho que plantea el conocimiento como un diálogo entre sujetos humanos y no humanos, uh -huh. como un diálogo con el mundo natural y con el mundo animal, esas dos formas, tienen que coexistir, y para mí la ecología de saberes uh -huh. sería crear lenguas francas ejes, o sea donde tengamos la posibilidad de meter guaraní dentro del portugués, meter aymara dentro del castellano, crear espacios de diálogo donde sa sa nos saquemos la camisa de fuerza de la lengua uh -huh. culta uh -huh. y la violemos la lengua, la destruyamos la lengua en su pretensión eh, Autoritaria de controlar nuestro proceso de conocimiento. Qué reto maravilloso. Y le injertemos todo, porque no tenemos ningún problema de injertarle anglicismos. Claro. Alguna vez me preguntaron, ¿y por qué las palabras hay maras? ¿Por qué? Yo le digo, en España fue esto, ustedes no tienen ningún problema de incorporar palabras que son tan ingratas, como Weltanschau, Aufgebung y no sé qué. Claro. Y sin embargo, se sienten raros cuando pronuncian cara o cheje o taipi. O por otro lado, piensan que canoa no es arahuaca, sí. o que banano no es o africano. O que tomate es castellano. <laughs> tomate no, no es azteca. Sí. O sea, esto es, es, es la burla. Y la burla está aquí muy claramente cuando eh, estas entidades de Estado, como por ejemplo aquí tú tienes un viceministerio de descolonización y despatriarcalización. Eso es un fraude. Es un total fraude por una razón sen sencilla. Es una lectura culturalista de la descolonización. O sea, el, el viceministerio pertenece al Ministerio uh -huh. de Culturas. Y el Ministerio de Culturas tiene una definición muy convencional de cultura. Cultura es música, teatro, arte, ya, show, tarimas, grandes. Eh, eventos, digamos, mediáticos, uh -huh. eso es cultura. Dentro de eso, la descolonización, entre comillas, es también un evento mediático, un evento propagandista que, de algún modo, para mí, tiene una especie de agenda oculta, muy complicada. Para sería? mí. Bueno. Se podría resumir en la invitación que hizo Evo Morales de que los cocaleros enamoren a las mujeres del tibnis, ¿no? Tienen, por ejemplo, una política matrimonial. Hacen yes. los matrimonios aymaras, hacen los matrimonios indígenas y fomentan los matrimonios interétnicos. Y esta es una cuestión bien particular como, como agenda. Sabes Pero bueno. que los portugueses hicieron eso en India para aumentar la población, porque había pocos hombres y muchas mujeres, y 1.500 tal, que es curioso. Tengo claro, que mirar es una eso. política colonial, ¿no? <laughs> Interesante. En, entonces es una también una política de difuminar mm. la, los sectores indígenas, ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, pero como te digo, no tiene ninguna incidencia real en los problemas de colonialismo de fondo, de fondo, ya, no se ha descolonizado la economía, no se ha descolonizado las fuerzas armadas, no se ha descolonizado la educación, la medicina, entonces se queda como un show mediático, culturalista, con poca incidencia en la vida cotidiana y con grandes errores de interpretación, han hecho matrimonios aymaras en, en el estadio, y el estadio es un lugar de pelea, es un lugar de chahua, de claro. conflicto. Entonces los eh, comunarios dicen, mm, esos matrimonios no van a durar porque se han casado en un lugar lleno de odios y de rivalidades. Entonces no es un buen lugar para casarse. Pero bueno, a ellos no les importa porque el claro. estadio es suficientemente grande para montar un show. Mm -hmm. Pero creo que esa poca seriedad, esa, esa burla, de degradar un concepto como la descolonización a unos niveles tan elementales y tan eh, folclóricos, digamos, a mí me da un poco de pena, ¿no? Porque la demanda de descolonización es cosa seria claro. y debía incorporarnos a todos. Yo pienso que hay todavía algunas cosas más serias, que no son de este tipo, son otras, que a mi juicio, como estoy siempre intentando de ver cómo. Hay novedades en el mundo y que las luchas sociales, las novedades no vienen, vienen de las teorías, sino de las prácticas. Exacto. Y son las prácticas que por veces nos obligan a repensar cosas. Por ejemplo, también aquí la cuestión de la democracia intercultural. O sea, cuando tú ves que una constitución establece como la de Bolivia, que hay tres tipos de democracia: la representativa, la participativa y la comunitaria. Esto, esto de aquí puede decir, puede también decirse que es un fraude, pero cuando esto es mirado de una tradición eurocéntrica que en los 70 eh, tenía una diversidad enorme de, de, de democracias, había la democracia popular, había la democracia desarrollista, había la democracia liberal, había la democracia directa y el neoliberalismo redujo todo a la democracia representativa liberal. Y tú tienes en esta constitución la reivindicación, la demanda que realmente estas tres democracias tienen que encontrarse. Yo he trabajado mucho eso y me parece que hay aquí una semilla de emancipación, de liberación, de lucha, ¿no te parece? Como muchas de las cosas eh, que hay en la Constitución, como te pueden servir como una especie de contexto desde el cual tú replanteas tus prácticas y las conviertes. Eh, en prácticas emancipatorias, ¿no? entonces yo creo que, eh, por ejemplo, la democracia comunitaria creo que es necesario comprenderla, practicarla, profundizarla eh, mucho más, digamos, por ejemplo, tiene su versión sindicalista, es muy misógina uh -huh. y su versión comunitaria tiene una emblemática del Chachawarmi, pero que solo admite las mujeres casadas. Y entonces la mujer soltera o la mujer viuda o la que opta por no tener marido está fuera, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas eh, son las que limitan, digamos, esas formas de democracia. Por eso te digo, cada, cada una de estas es necesario. Eh, profundizarla. Yo me imagino que la democracia participativa tiene se ancla más bien a nivel municipal y o a nivel de fábricas, por mm -hmm. ejemplo, en donde la identidad está dada por el trabajo y no por la uh, adscripción étnica, ¿no? Eh, ahora todo ello cómo se combina con la democracia representativa. Yo creo que ahí está el gran error, es que da por supuesto que solo el partido puede representar que solo un voto un ciudadano entonces dónde queda en la práctica eso se, se borra con el codo lo que se hace con la mano o sea dicen democracia intercultural participativa comunitaria pero a la hora de eh, formular cómo se va a elegir representantes a la asamblea constituyente ya está todo fregado porque viene eh, Pero hay un el potencial. El como el, el, el mecanismo. ¿no? Me parece que hay un potencial. Por ejemplo, en tus estudios de Norte de Potosí ah. muestras la, la, la contradicción entre una democracia liberal y la democracia de Layo. Sí. Y, y muy bien, eh, estoy, eh, tu, tu, tu trabajo es muy convincente en eso. Yo vengo ahora de México y eh, en Guerrero, nos estamos hablando de, de, de los zapatistas de Guerrero, hay cosas novedosas que ayer estaba mencionando. Que, que es el hecho que en un, país, en, en un Estado que es muy neoliberal y no es plurinacional como este, se están haciendo por veces formas más avanzadas, como por ejemplo municipios que están totalmente reglados por las comunidades indígenas, según sus propias costumbres, y que se rehusan, por ejemplo, a usar la palabra alcalde. En todas las ceremonias donde, por ejemplo, el gobierno del Estado invita a los alcaldes de, de, de los municipios. Y ellos les contestan: en este municipio somos 12 los ancianos que han sido elegidos para ser el municipio. O van los 12 o no va ninguno. Y no va ninguno. Por otro lado, hubo una cosa interesante que fue el gobierno central intentar de repasar verbas del gobierno central al municipio. Pero dice: Usted tiene que tener una tesorería. Y los indígenas de este pueblo, de este municipio, que no es así tan pequeño, nosotros no tenemos tesorería. Organizamos nuestras cuentas, sabemos muy bien cómo se hace, desde hace siglos que hacemos cuentas, pero no tenemos tesorería. Ustedes tienen con nosotros repasar la plata sin exigir que haya una, un departamento eurocéntrico de tesorería. Y lograron ganar esto. O sea, hay por veces con resistencias creativas, novedosas y con fuerza, capacidad de transformar este modelo eurocéntrico y es aquí que yo veo una dinámica de una democracia intercultural desde abajo, no decretada, por supuesto, sí. y donde sigo sin entender por qué es que la democracia representativa es siempre la principal. Eso pues, porque finalmente ese es el gran cuestionamiento, es lo mismo que te dicen, reconocemos a 36 naciones, uh -huh. pero resulta que solo hay siete escaños en el Parlamento para, para estos indígenas, o sea que en los hechos reconocen pero siguen dándoles un lugar minoritario, reconocen formalmente de boca para afuera las democracias que son alternas a la, eh, a la representativa, pero en última instancia domina la eh, democracia representativa porque quienes formulan uh -huh. estas propuestas estas eh, interpretaciones no provienen de las luchas ni de, del claro. trabajo ni de las luchas étnicas uh -huh. o sea la cúpula gobernante es muy eurocéntrica uh -huh. ninguno habla eh, un idioma indígena hay dos ministros que hablan un idioma indígena uh -huh. no. entonces ninguno a, proviene de las luchas de, de abajo, ya. Entonces no tienen compromiso alguno eh, con estas formas y les tienen miedo. O sea, tienen miedo a la autonomía de los de abajo. Ese es, yo creo, el más, el rasgo más persistente y el que ha motivado tanto reformas como violencias contra los de abajo. O sea, el miedo a la plebe, el miedo al desorden, el miedo a la pluralidad, a la incapacidad de controlar, a que tú dices una cosa como hacía el Álvaro con la constituyente y todos tenían que levantar la mano. Uh -huh. Es el miedo a la deliberación, el miedo a no tener razón. ¿Ya? Será tal la inseguridad de estos mestizos acomplejados con el occidente y también con su propia raíz indígena, que tienen miedo a, a la fragilidad de sus propias ideas. ¿Qué es para ti democracia? Yo creo que debe ser una cuestión más de capacidad de, mmm, autónoma de definir el propio futuro. ¿ya? Es decir, yo sitúo... La, la democracia en la práctica y la práctica eh, tiene que ver con colectividades concretas, con seres uh -huh. humanos concretos, eh, que en determinados espacios urbanos o rurales tienen que enfrentar problemas comunes. Entonces la democracia sería el, el, el mecanismo que le permitiría a la gente o que crea a la gente para autogobernarse. Uh -huh. en forma autónoma respecto de cualquier poder constituido. Entonces es una forma, una definición quizás estrecha o quizás anarquista de la democracia, pero yo no entiendo por fuera de las comunidades eh, y las colectividades concretas. ¿no? ¿Tú no imaginas? El Estado en sí mismo no es democrático. No, yo encuentro que su nivel de centralidad <laughs> impide que sea democrático. Es simple, uh -huh. Simplemente tiene una pulsión totalizadora, normalizadora, homogenizadora, incompatible con la existencia de una diversidad de comunidades concretas que se autogobiernan, que se, que se autoconvocan a la vida social. Uh -huh. O sea, democracia es un espacio de libertad. Es un poco lo que hablaba la Hannah Arendt, uh -huh. ¿no? a partir de la agora donde... Tú dejas todo el mundo de la sobrevivencia para poder crear colectividad. Justamente democracia es la capacidad de crear colectividad autoconsciente. Pero el problema es que ya tienes el problema que tenía también ya Rousseau con el contrato social, exactamente cómo se cría una forma de democracia directa o asamblearia en, 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 en sociedades más amplias que las comunidades. Para ti, cuando hablas de comunidad, no es algo distinto de sociedad, sino más pequeño. No, simplemente es concreto y está anclado en un determinado pero la paisaje. sociedad es concreta. Sí, pero tiene un nivel de... Tú nunca llegas a conocer a todos los bolivianos y es una comunidad imaginada, con... sí. viendo como Anderson, ¿no? Yo encuentro que ahí tengo nomás una cierta deuda con el anarquismo, ¿no? Eh, para mí la forma de articulación sería la sociedad federativa. ¿Sí? O sea, lo que pasó en Andalucía o lo que pasó en Cataluña en los, en los breves momentos en que plan. pudieron autoorganizarse. O sea, los delegados de fábrica, los delegados de comuna, los delegados que iban construyendo de una pirámide, pero basada en las decisiones tomadas abajo. Y hay pues homologías culturales entre diferentes. O sea, no es que son formas. Ah, yo creo. Básicamente, digamos, las culturas del libro, que son eh, Islam, eh, la Torah, la, la, el cristianismo, uh -huh. y las culturas en las cuales la relación directa con las deidades está uh -huh. más bien vinculada con el, la gestualidad rit ritual. Y entonces hay unas homologías muy increíbles entre diferentes... Pero por el ejemplo, ejemplo, el anarquismo no tenía nada de eso, de ritual, en ese sentido. No. Tiene la estructura... Realmente asamblearia, etc. Exacto. De, 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 Justo eso es lo cheje. O sea, del anarquismo tomas una cosa, del mundo indígena tomas ¿Dónde otra. ¿Dónde alma... vino la influencia anarquista? ¿Dónde me vino? vino la... Fue históricamente como surgió. Yo te digo esto porque eh, cuando tú ves ahora la revuelta de los indignados, como llamo, por todas partes, parece que el anarquismo vuelve como una fuerza. Y mi problema es este. Él vuelve ahora cuando las estructuras geopolíticas de los estados están bien consolidadas, digamos así. No sé si están bien consolidadas porque el capitalismo neoliberal las está desmembrando de, de alguna manera también. Y quizás este es un tiempo para el anarquismo. Uh -huh. Pero lo veo como mucho ajeno en el sentido de que el anarquismo nace de una idea de que el individuo está primero que la comunidad. Es él que hace la comunidad. En las culturas ancestrales indígenas, ahora en África, es la comunidad que hace el individuo. Mm. ¿Cómo puedes combinar, en, en, en el fondo estás haciendo traducción, inter, en mis términos, traducción intercultural y produciendo una ecología de saberes entre un saber eurocéntrico, digamos, de anarquismo eh, con la cultura ancestral de autonomía, digamos así. Sí, pero es que eso ya lo hicieron antes nuestros precursores. O sea, aquí hubo un movimiento anarquista negado por la historia oficial del movimiento obrero, eh, borrado de la memoria, que eh, con su lema Lem, el año 85, comenzamos a rastrear quiénes eran sobrevivientes de los sindicatos de la FOL, y resulta que eh, habían varios mujeres y hombres sobrevivientes. Eh, tú ves, las señoras eran aymar hablantes, tenían, eh, vestían de pollera, de manta, eh, tenían una raíz comunitaria indudable, o sea, hay una comunidad realmente existente que inspira sectores anarquistas. Segundo, dentro del movimiento anarquista hay sectores más ilustrados, más eurocéntricos y hay sectores más atentos a las realidades locales y entre ambos hay siempre debates y hay sectores que definitivamente consideran que las comunidades indígenas son una, eh, digamos, un núcleo potencial de una sociedad anarquista. Por Primero, su tradición de siglos uh -huh. de lucha antifiscal uh -huh. y por otro lado, su condición de gestores autónomos de la vida. Lo interesante es lo siguiente, cuando nosotros hablamos de la de indígenas, de comunidades, nos olvidamos que los indígenas, de hecho, tenían sus estados, no, la, no era simplemente el aire y la marca, tenían el cuayal suyo, tenían otro el suyo, o sea, había estructuras nacionales y mismo transnacionales muy largas de gobierno lo que pasó fue que el colonizador destruyó totalmente la dimensión nacional por así del cuya suyo y el plantín suyo y dejó los comunitarios y nosotros claro. ahora celebramos la comunidad indígena, la manera como los indígenas gobierno claro porque se les quedó toda la posibilidad de construir en estados. En Bolivia prácticamente los Aymaras consideran que el, el Inca fue parte de su memoria, no, mm. lo, no consideran el Inca como un colonizador, en cambio lo, en Ecuador se considera el Inca como un colonizador. ¿Por qué? Porque ha habido guerra entre Perú y Ecuador en el siglo XIX, en el siglo XX, y entonces eso hace que las élites necesiten un discurso de rechazar a Perú como mm -hmm. nación, y tú sabes, la nación es se cree ancestral, o sea, uh -huh. se crea en el siglo XVIII, pero tiene como esa ideología de ancestralidad. Entonces, en Bolivia, el haberse olvidado de la opresión inca, porque sin duda ya era un Estado organizado, ya había una, uh -huh. una emergencia de diferencias sociales muy fuertes, etc., en realidad se borra esa memoria. Y se rescata la memoria de las autonomías regionales pre-Incas, uh -huh. que son los señoríos collas. Y creo que eso permite un rescate, uh -huh. digamos, certero, sin distorsiones, que es el rescate que hace el anarquismo de la comunidad. Uh -huh. no Una comunidad que ya un poco se ha quitado de la espalda su centralismo estatal eh, y los dioses solares. ¿no? Uh -huh. Entonces todavía sigue siendo una comunidad basada en el culto a los ancestros, que es obviamente localizado, pero pues, también hay una geografía sagrada mucho más grande, o sea, el IMANI lo reconocen como el Gran Achachila desde el norte de Chile, el sur del Perú, el norte argentino, o sea, confluye en una visión de que, digamos, hay una geografía amplia. Que, y sagrada y sagrada ¿no? uh -huh. que organiza de algún modo una suerte de centralidad en un plano más metafísico ¿no? ahora eso no se traduce en un estado ya no porque cabría... el esta, es que el estado es secular el estado ha secularizado toda esta historia uh -huh. ¿no? y yo digo hemos, el estado boliviano surge a la, a la vida el 6 de agosto su nacimiento es el, en el mes donde la tierra tiene hambre, ¿ya? Y debió haber sido ritualizado el nacimiento y todos los momentos de la vida del Estado. Por eso los yatiris consideran que el Estado es, es un ente enfermo y que es necesario sanarlo y exorcizar todo ese daño uh -huh. que está incluido incluso en las paredes del palacio quemado, ¿no? Uh -huh. Entonces, la falta de esa conciencia o concepción eh, en la que lo sagrado y lo profano se juntan, lo racional y lo irracional, eso que siempre aludo yo diciendo, el miedo a lo desconocido, uh -huh. porque la libertad o la emancipación es todavía un horizonte desconocido, uh -huh. eso es lo que ha hecho que el Estado se aferre a las formas eurocéntricas, centralistas, racionalistas y seculares, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Cuando tenía toda una materia riquísima de revertir eso, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Mm? Pero en ese sentido es irreversible, o sea, es imposible intentar en Bolivia crear un Estado democrático descolonizado. Eso para ti uh -huh. no es posible. Y yo sabes qué pienso? Que nada es irreversible. ¿Ni mismo la secularidad? Nada es irreversible, todo. Pero a se, se borró de la memoria, como tú dices, ¿cómo vamos? Pero hay una reinvención, Re reinventar. Hay una reinvención permanente, de la, por ejemplo, del nexo con lo sagrado. ¿Sí? O sea, hay momentos seculares que aplastan, digamos, la espiritualidad uh -huh. y hay momentos de crisis, de incertidumbre, donde vuelve a surgir la espiritualidad. Claro. ¿Y por qué que surge ahora? Porque es interesante. Mismo, no, yo creo que, que por, la crisis, sus, por la crisis. Por la crisis, ¿te crisis ecológica? parece? La crisis ecológica es una forma de hablar que tiene la pacha al humano. Uh -huh. O sea, le está diciendo, oye, estamos mal. O sea, no, no podemos seguir así. Son un no. estornudo de la pacha y se cae una ciudad, o viene un tsunami, o viene un terremoto. Entonces yo creo que eh, la conciencia de que estamos dañando de tal forma al planeta, yo creo que ha hecho que cambie y que haya un recuperar la espiritualidad, que haya un salir del esquema secularizado, racional. Y está volviendo muy fuerte la mm -hmm. búsqueda espiritual. Absoluto. Y además yo creo que la espiritualidad es un error abandonarla para que las transnacionales New Age mm -hmm. hagan de ello un negocio. Mm -hmm. Entonces un poco la idea de que la espiritualidad es... Un, un reconectarse con la tierra uh -huh. eh, está mostrando pues de que no es irreversible el proceso de desacralización claro. en términos de en términos de claro que no es y, y mi práctica me va en el mismo sentido eh, eh, el problema es cómo uh, se si organiza una lucha política si hace una lucha política para <coughs> Digamos así, hacer lo que yo llamo la, la sociología de las emergencias, o sea, amplificar simbólicamente la presencia de lo espiritual, que es muy material, que es muy corporal además, y que por eso va a borrar totalmente la distinción entre sociedad de naturaleza, entre alma y cuerpo, que encontramos además en Spinoza también que decía que era una tontería esa distinción entre alma y cuerpo. Uh -huh. Pero. Después surgen formulaciones. ¿Cómo hacer esto? En la práctica, por supuesto, hay que hacerlo. Pero después surgen eh, formulaciones como los derechos de la Pachamama en la Constitución de Ecuador. Y aquí tenemos un otro tema. La Constitución es del Estado. Tiene una gran innovación porque nadie había antes hablado de los derechos de la naturaleza como Pachamama, digamos. ¿sí? Tú ves aquí una emergencia. Hay aquí un potencial de una, digamos, una inteligibilidad eh, espiritual de una cosmovisión no eurocéntrica que logra combinar elementos eurocéntricos como tú haces con el anarquismo, derechos de la, de la naturaleza, combina la cultura de derechos que vienen del Occidente con el concepto de pachamama que viene de los indígenas. Hay aquí un híbrido, podemos llamarlo de otra forma, podría decir un, un cheque, eh, sí, un cheque, puede ser eso. Pero esto puede transformarse en una lucha política, por ejemplo, con cosas muy concretas. Eh, por ejemplo, en este momento, si hay una contaminación de un río, el cálculo de la descontaminación eh, corriente actualmente, ¿sabes cómo se hace ese cálculo? Y se calcula es que un río es válido eh, sobre todo para pescar, ¿no? Y entonces las empresas transnacionales calculan cuántos peces no se van a pescar durante cuánto tiempo. Cuánto vale en el mercado. Y eso es lo que va a pagar por la descontaminación del agua. Está mal hecho el cálculo, incluso en términos de y... la propia contabilidad capitalista, ¿no? Absolutamente. Porque si tú quitas esos peces del mercado... De hecho, el precio sube. Sube, obviamente. Entonces, no el obviamente, precio... Obviamente, mismo en sus términos de mal. Ahora, cuando empezamos a, a trabajar con el concepto de la naturaleza, esto incluye no solamente los peces, pero el hecho del río, los márgenes, los ecosistemas, de que claro. el río es parte. Y por eso la indemnización <laughs> sube astronómicamente y es por eso que están en contra. Claro. Porque esta formulación podría ser revolucionaria en términos de castigar los que agreden a la pachamama, digamos. Ahora yo la verdad creo que debería irse incluso más lejos. ¿ya? ¿Cómo? Dime. O sea, por ejemplo, para el caso del Tipnis, eh, la consulta debería ¿Sí? incluir consultarle a la propia tierra. Vamos a ver. Uh -huh. O sea, reunir a todos los yatiri, chamanes de, de los de los yuracares, de los mojeños, aymaras, toda la Gente que sabe hablar con la tierra y deberían hacer ceremonias, rituales para decir, pues, qué piensa el bosque, el tibnis, y si quiere o no quiere carretera. Si fueran coherentes, tendrían que consultarle a la tierra. Porque si tú le asignas sí. derechos y luego tomas decisiones por encima de ella, es como seguir en el, en el, en el antropocentrismo, ¿no? ¿no? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, digote pero. Esto nos cría un problema. Es porque estos derechos a la naturaleza surgen después de, de la Convención 169 y de la consulta previa. Que en este momento es una lucha en el continente de determinar qué vamos a hacer con la consulta previa, porque los gobiernos están intentando hacer la consulta previa un fraude. Negarla negarla, regula, reglamentarla, de tal modo que no sirva que para no nada, sirva. pero hay resistencias, mire, este trabajo que estoy haciendo ahora con los birráricas es que me pidieron para juntar con otras personas cómo podríamos establecer, digamos así, un, un reglamento, por así decir de lo que sería una consulta libre, previa, bien informada ¿Y en qué condiciones debería ser vinculante? Porque ahora no lo es. es, no, lo es no lo es. A pesar de haber ya gente que ciertas condiciones, o sea, si te están haciendo una propuesta para tu, para tu tierra de un megaproyecto que te va a destruir totalmente, si hay una cuestión de supervivencia del pueblo, hay quien diga que la debería ser vinculante. Porque si tú aceptas, te estás a suicidar, por así decir. ¿no? Pero. Esta idea de la consulta es una lucha donde nosotros debemos intervenir los que estamos con este tipo de tentar una u otra epistemología que tú llamas heki, y que yo llamo del sur, etcétera. O deberíamos no luchar esa lucha y dejarla. Eso es un, porque ese no es un problema teórico, es un problema concreto de las comunidades, porque sabes, aquí en Tipnes, por una, la primera vez cuando empezamos a pensar estas cosas, me recuerdo reuniones de ICIDOB, era para reivindicar una, una consulta. Después, claro, cuando se vio que la consulta fue un fraude, entonces consulta no. No es que la consulta eso? no era previa, pues. pues es sí, que es, ese claro. es el problema. Si claro. después de que ya has hecho el contrato con la empresa que va a construir la carretera, si después de que la has... Era una sola carretera, has dividido en tres tramos. No había licencia ambiental. El, un viceministro Ramos tuvo que renunciar porque no había licencia ambiental y la, el informe del CENAP era absolutamente negativo. Sobre eso nunca has consultado con nadie y has empezado a hacer la carretera. Obviamente es un fraude, pues la consulta desde el momento en que ni siquiera es previa. Por eso les decían la consulta post. Ya. Hay que luchar por la consulta previa cuando realmente sea previa y cuando esté el Estado en condiciones de escuchar verdaderamente uh -huh. la opinión de la gente sin manipulación, con toda la información, porque aquí el nivel de información fue fatal, de desinformación. Fue, eh, digamos, le, no les preguntaron si querían carretera o no querían carretera, les preguntaron... En la disyuntiva era intangibilidad o desarrollo. Mm. Intangible quiere decir que ni siquiera pueden cazar ni pescar. Uh. Entonces, intangible o desarrollo. Desarrollo es una doxa casi. Uh -huh. O sea, hay, claro. hay, es muy hegemónico. Todavía no se ha deconstruido. Nadie dice, yo no quiero desarrollo. Yo digo, no quiero desarrollo, pero es muy, digamos, realmente se ha metido en la mente de la gente, de las comunidades más remotas que quieren desarrollo. Entonces, poner intangibilidad de desarrollo en vez de carretera versus no carretera, esa fue una forma de manipular. Entonces, el Estado está en condiciones de hacer una parodia de la consulta mm. y ahí se acabó. Entonces, yo no creo que hay que, digamos, luchar por la consulta como tal, sino luchar por una visibilización y por una coherencia de lo que son verdaderamente las, eh, las, las ineptitudes estatales para dialogar con el otro, uh -huh. con uh -huh. el indígena. O sea, ahí es muy importante, yo creo, eh, poner contra la pared al Estado con su incoherencia. ¿no? Y a veces, ¿Pero en tu caso eh, tú imaginas que sería posible...? Eh imponer la idea de que la consulta tiene que consultar a la madre tierra y tiene que uh, incluir los que en los pueblos tienen la capacidad, de hecho, de dialogar con ella. Mira vos, este, yo soy extremista en eso, ¿no? Sí, no. Yo creo que es, esa es una forma de, de exigir coherencia, ¿no? O sea, si tú le reconoces derechos, tienes que diseñar alguna forma de consultarle si quieres ser coherente, porque tú no, no le puedes decir a un niño, vos tienes derecho, ¿no? Pero yo soy el que defino quién es tu derecho y cuál es tu derecho. Y si tu, tus padres se divorcian, tú no tienes voz ni voto porque nosotros te vamos a reconocer tu derecho. Entonces no puede ser pues eso. Sí, uh -huh. eh, si tú tienes que reconocer derechos, tienes que ser capaz de ser coherente. Ahora, es una posición extremista porque a, a, al magistrado o Alberto Cusi se han muerto de risa y se han burlado de él cuando ha dicho que él consultaba la hoja de coca para tomar decisiones en un juicio. Uh -huh. Pero hay N abogados, fiscales y jueces que hacen eso mismo y consultan calaveras y. Claro. Y hacen rituales y qué sé yo para torcer el destino de un cliente o lo que sea, obviamente lo hacen no lo dice. de ocultas, ¿no? claro. lo hacen por debajo. Pero el solo hecho de que una persona haya explicitado que la hoja de coca es muy buena consejera para saber quién tiene razón en un juicio, escándalo total, comenzando por el propio Más. Uh -huh. Entonces, ¿En qué queda la defensa de la. Alteridad epistemológica indígena. O sea, los indígenas son solo occidentales con Poncho. Estas divisiones son instrumentales o son divisiones de fondo, en el sentido que, por ejemplo, una parte de la entiende que en este momento lo mejor para el país es el desarrollo. Y por eso abandonaron todas las ideas que habíamos tenido de alternativas al desarrollo, de la suma camaña. De otras formas guaraníes, digamos, de decir lo mismo, de la madre tierra en sus lenguas, y que ahora pienso que es el desarrollo, porque el desarrollo son, son, son carreteras, son hospitales, son escuelas, en la, los niños necesitan y para eso es necesario explotar las, los recursos naturales. ¿Esta división está dentro del movimiento indígena en este momento? Yo creo que hay, eh, como toda contradicción, y un poco siguiendo las ideas de Bloch, hay un aspecto genuino y un aspecto inauténtico de las contradicciones. ¿ya? Entonces yo creo que, por ejemplo, la contradicción entre el modo campesino de gestión de la naturaleza y el modo indígena es una contradicción auténtica de fondo, porque es una contradicción entre dos modelos, uno antropocéntrico y uno cosmocéntrico. Uh -huh. De relacionamiento con el entorno natural y de diálogo con la naturaleza. Y el aspecto mercantilista y casi empresarial de ciertos sectores campesinos, como ser los cocaleros, uh -huh. eh, profundiza esta diferencia. Ya tú ves la frontera entre el polígono 7 del Tibnis y el mundo indígena del parque, y ahí ves con, en flagrancia la, eh, la, la divergencia de visiones. Ahora, yo creo que esos dos. Eh, elementos estaban indi, indiferenciados, estaban eh, de algún modo, eh, eran equivalentes en el, cua, cuando eran oposición al modelo neo, neoliberal uh -huh. de, de, de Sánchez de Lozada. O sea, no había todavía, no se habían planteado las fisuras, las, las cuestiones de fondo. ¿no? El otro aspecto que yo encuentro que es genuino de la contradicción es el de... Eh, los que están a favor del desarrollo y los que no están a favor del desarrollo uh -huh. o que quieren otra forma de desarrollo. Ahí también yo encuentro, y es bien importante, digamos que hay algo de veras y de fondo y frente a lo cual nos deberíamos pronunciar todos. El modo campesino mercantil o el modo uh -huh. indígena eh, es más viable para lugares de ecología frágil o eh, queremos desarrollo, ¿qué clase? De, esos debates son auténticos. Uh -huh. Yo creo que está bien que ha llegado la hora de la verdad, uh -huh. Uh -huh. porque es la hora en que ya tienes que tú tomar definiciones y lanzarte un poco a cosas más atrevidas que lo que está pasando ahora. Entonces, yo creo que eso va a irse gestando, pero yo creo que el debate. Ya llegó la hora de ese debate. Hola. O sea, tenemos que tomar definiciones con respecto a la vía campesina, la vía indígena o alguna forma cheje entre las dos vías uh -huh. que permita al mismo tiempo un diálogo con la naturaleza sin obviar que el mercado también es una realidad eh, con la cual hay que contar y que puede. Eh, no ser tan negativa si es que la abordas por las grietas, digamos, uh -huh, que la propia uh -huh, uh -huh. comunidad eh, le, le hace, los, los huecos que se le abre a la lógica eh, depredadora, digamos. Entonces yo creo que es necesaria ese debate, que ha llegado la hora de debatirlo y que a pesar de la coyuntura electoral hay que dar ese debate. Sí, Silvia, nuestra, nuestra charla es una charla en que estamos intentando de ampliar la conversa del mundo, más voces, más conceptos, más ideas, de alguna manera desmonumentalizar el conocimiento hegemónico, sea científico, filosófico, lo que sea, y partimos la idea de que toda la gente tiene conocimiento, es sujeto de conocimiento, tiene una perspectiva de la vida, y de la vida digna. Y que lamentablemente el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado hace que mucha gente no pueda aspirar a una vida digna y tenga que luchar. Y estamos en un tiempo en que tenemos que ser creativos en ese intento, porque realmente las narrativas que de alguna manera eh, el pasado nos ha traído hasta ahora no nos han servido, eh, no han resultado en los resultados que nos. Que nosotros queríamos. Entonces, y todo esto levanta una idea que es una idea un poco contradictoria en nuestro pensamiento y en nuestra práctica. Es que, por un lado, estamos muy atentos hoy, más que nunca, a la gran creatividad, a la infinita diversidad del mundo. Pero sabemos también que todo, para crearmos esa idea de diversidad y también mirarmos una. Más grande inteligibilidad, nosotros vamos a necesitar de nuevos instrumentos, eh, de no, no solamente de nuevas prácticas, sino de nuevas prácticas de conocimiento también, y de nuevos conocimientos. Y entonces, eso también, y a nosotros que tenemos un pie en las universidades y un pie en los movimientos sociales, eso nos obliga muchas veces a la innovación metodológica. Tú has sido pionera en estos últimos años de nuevas formas de metodología, de enseñanza, de registro, eh, lo que yo tú llamas la sociología de la imagen. Uh -huh. Y yo gustaría que, que hablaras a nosotros un poco cómo estás viendo uh -huh. esta... porque es, no sé si es uh, muy antiguo en tu práctica, me parece que es algo que en los últimos años pasó a tener un predominio, un protagonismo en, tu, en uh -huh. tu trabajo que no tenía antes, ¿verdad? Sí, es que todo se encadena un poco con cosas anteriores, ¿no? De algún modo está vinculado este, esta búsqueda de nuevas formas de conocimiento, está vinculada a experiencias tanto pedagógicas como de investigación. Uh -huh. Y se enraizan en la historia oral, que comienza muy temprano en mi práctica, uh -huh. más o menos a principios de los 80, uh -huh. cuando con un grupo de gente Aymara hemos fundado el taller de historia oral andina. Después empiezo a encontrarme en la universidad con una gente mayoritariamente mmm, salida del de mundo rural o el mundo marginal urbano, que son mis alumnos mayor, mayormente, ya, y que tienen dificultades para escribir, pero son muy buenos, o sea, hablan mejor de lo que escriben y miran mejor de lo que hablan, son capaces de percibir cosas porque hay el tema de la atención precisa de lo que llama la atención creativa, ¿no? O sea, capaces de detectar, de fijarse en detalles. Entonces esa capacidad yo la descubro haciendo experimentos pedagógicos, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar con eh, cámara eh, y también buscando en la en el plano conceptual una genealogía propia y en esa genealogía incluyo cineastas, pintores y dibujantes porque realmente si tú ves la obra de Huamán Poma es una especie de claro. teoría dibujada. ¿no? Hay, hay concepciones del mundo, de la sociedad, por ejemplo, de la dominación colonial que son, o sea, que además provienen de las lenguas propias uh -huh. que no se pueden plasmar en palabras fácilmente pero están, pero siempre, se, siempre contrario a la perspectiva se pone a los claro. dominadores como grandes cabezas y a los dominados como pequeños. ¿Por qué? Pues en Aymara es gizcachaña, quiere decir oprimir o dominar o explotar. Entonces, ¿qué quiere decir gizcachaña? Es achicar, empequeñecer humanamente. Entonces, eso yo me percato, digamos, que en Huamampoma incluso hay imprecisiones históricas, como él, por ejemplo, que le quitaron la cabeza o le cortaron la cabeza a Atahualpa, que en realidad no son equivocaciones, sino son interpretaciones uh -huh. ¿eh? Eh, de la realidad. Efectivamente, eh, la muerte de Atahualpa significó el descabezamiento de la sociedad. Entonces hay una cantidad de um, aptitudes expresivas que no son verbales, que me interesan. El teatro, por ejemplo. De la conquista, el, el, la muerte de Atahualpa se reinterpreta como un momento de la historia y en el siguiente momento el Inca vuelve a nacer o vuelve a surgir. Entonces, todo eso son expresiones corporales, son expresiones visuales que no tienen necesariamente un correlato de verbalización consciente. Entonces, es uno de los elementos clave. El otro de los elementos es que somos bombardeados por imágenes y que no somos alfabetos en cuanto al desciframiento de lo que está detrás de las intenciones colonizadoras que trae consigo la imagen. Uh -huh. Entonces también ser, perder la inocencia con respecto a la imagen es muy importante uh -huh. y saber que detrás hay mecanismos deliberados de control de conciencias uh -huh. y de eh, captura de deseos y de pulsiones del, del alma y eso permite que... A, sea tan eficaz el sistema de propaganda, ¿no? Entonces, esto también es parte del asunto. Y el otro finalmente es que la gente es inconscientemente torpe cuando va a hacer trabajo de campo y molesta y perturba a las otras personas. Y el llevar una cámara obliga a ser consciente de tu torpeza. Estás con un aparato así, fálico, penetrando la vida de los demás y te sientes incómodo uh -huh. y esa incomodidad es más evidente, es un ojo intruso que te enseña a ser más respetuoso si es que pasas por el amargo trago de que te rechacen, por ejemplo. Entonces eso ha ido generando una propuesta que parte de reconectar la mirada con los otros sentidos, con la escucha, con el tacto, con el olfato. Uh -huh. Reflexionar de que, digamos, como organismo cognoscitivo es todo nuestro cuerpo y no solo la mente y en general el oculocentrismo occidental, claro, ¿no? claro. sino también trabajar con la mirada eh, despercudiéndola de la tentación de dominar lo que miras uh -huh. ¿no? y más bien pensando en una mirada horizontal, la mirada de igual a igual. Hay varias formas de objetividad y hay una que es la que rescato, que es la que hace una distinción total entre objetividad y neutralidad. Yo soy objetivo, pero no neutro. O sea, yo sé de qué lado estoy en mis luchas. ¿Qué quiere decir ser objetivo? Exactamente esto que tú dijiste. Es, es que yo, cuando estoy a estudiar o acompañar un movimiento, yo no estoy simplemente eh, a, a seleccionar una visión y a ocultar otras yo busco usar mismo metodologías que me ayuden a tener una cierta distancia sabemos porque mismo Max Weber y todos los otros afirmaron que objetividad pura no existe en las ciencias humanas ahora mm. somos objetivos lo que nosotros no somos es neutros sabemos de qué claro, lado estamos claro pero y fíjate ahí... la, la clandestinidad que a mí me interesa no es la clandestinidad del cuadro político que, digamos, se deschapa el momento en que se entrevista conmigo, sino otra que es quizás más penosa, que es eh, la historia de los fracasos, ¿no? o sea, el fracaso como parte de la historia. ¿no? Por ejemplo, el, el movimiento de caciques apoderados, que eh, no sabemos hasta qué punto juzgarlo por lo que logró. Eh, pero sí podemos entender lo que quiso, lo que intentó. Ellos intentaron la devolución de las tierras comunarias. Y cuando buscamos a los viejitos portadores de esa memoria, eran viejitos despreciados por las nuevas generaciones uh -huh. de sindicalistas modernizantes eh, que ya querían, digamos, dejar atrás la cuestión indígena y los rituales y todo eso. ¿no? Entonces destapar, digamos, ese punto de vista fue catártico, ¿no? O sea, fue una incluso un, los viejos impugnaron a los jóvenes de haber sido sometidos a un olvido eh, y a una negación. Entonces son clandestinidades culturales eh, más fuertes que son como el precio a pagar por el reconocimiento ciudadano o claro. por la acceso a la posibilidad de representación política y creo que son hilos suelos sueltos de la historia no que no están muertos o sea que lo que intentaron los caciques apoderados si bien no consiguieron la devolución de las tierras no sabemos ni podemos darnos el lujo de inventar qué hubiera ocurrido con las tierras si no existían estos, mm -hmm. estos caciques o sea, posiblemente hubiera habido mucho más usurpación, claro, pero nunca pudiéramos medir eso, claro. nunca podríamos saber cuál fue su verdadero claro. éxito o fracaso. Entonces es eso, ¿no? Y además eh, la las voces, eh, las voces negadas, negadas sí, es eso. y siempre hay alguien sí, cuyo punto cierto. de vista es todavía más, más claro. ilegítimo, más, más inferior, más eso. olvidado. Yo he hablado con eso, con, con el concepto del pensamiento abismal que crea una otra línea del otro lado de la línea de la gente está invisibilizada y que se quedó invisibilizada eh, por durante mucho tiempo y que claro eso fue también una gran destrucción de, de pensamiento, de riqueza, de vida y de, y de mucha opresión claro que no fue reconocida y realmente eh, pienso que nosotros estamos no sabemos si vamos a lograr un poco estamos muy conscientes de que esto está por ahí que nosotros propios muchas veces en nuestro afán de nos descolonizarnos y de, de descolonizar nuestro pensamiento quizás podemos sin querer recolonizar o sea tendremos que tener una, una autovigilancia epistemológica y mm. metodológica muy fuerte que me obliga obliga por ejemplo a momentos de silencio a momentos de compartir con los movimientos donde estamos para dónde vamos etc. y todo esto nos obliga a pensar en una un tipo de intelectual, que son la gente que está con pie en la universidad y un pie en los movimientos, los otros intelectuales, a mi juicio, debo decirte que están perdidos, ¿sabes? Yo pienso que el pensamiento totalmente aislado de la sociedad tuvo su tiempo, pero si quiere mantenerse ahora va a ser totalmente absorbido por el mercado y después destruido. Lo mejor es no pensar en ese mercado y además pensar que hay un otro tipo de intelectual, que es necesario hoy en día. Es un intelectual comprometido. Pero ¿cómo lo hicimos? Mm, yo creo que una de las marcas, digamos, de estas inquietudes intelectuales <coughs> es la intención de generar un pensamiento crítico. Uh -huh. ¿no? Y si tú ves que de dónde sale la palabra crítico, tiene un parentesco muy fuerte con la idea de crisis. Uh -huh. Y creo que reconocer que estamos formulando ideas en momentos de crisis en momentos de peligro, como diría Benjamin, uh -huh. es, es algo que nos ayudaría a, a dar valor, digamos, a estas inquietudes uh -huh. que pretenden ser desvalorizadas por el mercado, porque entre otras cosas hay una tremenda crisis del mercado de saberes, del mercado académico. Uh -huh. Hoy día yo diría que Europa tiene poco que decirnos y lo poco que nos dice nos quita la esperanza. Nos uh -huh. hace pensar como que todo está tan mal que mejor, no sé, me dedico a otra cosa, mejor uh -huh. dedico mi tiempo a, a ganar plata o qué sé yo, no, no uh -huh. sé. Yo alguna vez en tono de broma le decía a los chicos leyendo Foucault: es que ojo, ¿no? Foucault uh -huh. es demasiado inteligente como para tener esperanza, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, hay que leer eh, en él, digamos, su su profundidad crítica, pero no perder la, digamos, la fe en que alguna otra cosa es posible. Digamos, ¿no? Yo pienso que hay un, unas salidas a los dilemas actuales eh, que nos hace bien la crisis europea, nos hace bien la crisis eh, del pensamiento dominante, uh -huh. eh, nos hace bien que hayan estos autores tan eh, deprimentes, eh, en un continente donde hay tantas eh, paradójicas muestras de explosión de energía y de alegría. Uh -huh. Entonces creo que una de las cosas muy urgentes es establecer nuestra propia genealogía intelectual, uh -huh. fundar nuestro pensamiento también en raíces propias, culturales propias y también en autores y personajes <coughs> del pasado que no siempre han escrito ciencia social, claro. porque el conocimiento eh, y dentro del marco analítico occidental es estas esta fronteras disciplinarias, digamos, entre antropología, pero además il, cortan en cinco un pelo, ¿no? Un pelo, o sea, claro. <laughs> La antropología es otra cosa, la sociología es otra, la comunicación es otra, en fin. Dentro de las corrientes, los estudios culturales están en contra de los subaltern, estudios subalternos y estos, a su vez, se oponen a los postcoloniales. Y yo me pregunto, ¿cómo puedes pensar lo colonial sin pensar la cultura o lo subalterno? Entonces, claro. uh -huh. son capillas, son centros de poder, son peleas por el prestigio que no. O sea, en una universidad de élite de los Estados Unidos, las peleas son por cuántas pegas controla un profesor y cuánto poder tiene para poner a su alumno en una posición. Y quizás cuánto salario. Y cuánto salario y se van de una universidad pública y se van a las los más revolucionarios están en universidades privadas, claro. elitistas, carísimas. Claro. Claro. Entonces para mí hay una falta de coherencia pues en ese pensamiento y la idea es trascender esas fronteras disciplinarias darnos la mano con los saberes prácticos eh, y a la vez hacer prácticas del cuerpo que uh -huh. nos permitan acercarnos a esos modos uh -huh. de conocer que no son eh, necesariamente racionales. ¿no? Todos somos colonizados uh -huh. y la tarea de la descolonización nos compete. No es una sociedad dualista de opresores oprimidos donde no. nos, el intelectual se solidariza con el oprimido. Con un gesto de condescendencia paternalista. Claro. Sino es una sociedad donde, del eslabón más alto al último eslabón de la cadena, hay una internalización del colonialismo. Entonces, la tarea comienza por ti mismo. Absolutely. Es decir, los sectores medios que están mm. eh, a caballo entre lo indígena y lo europeo este, tienen una tarea grande en su propia descolonización. Uh -huh. Y por ese lado se supera, yo creo, esa visión esencialista, porque admites la posibilidad, por ejemplo, de una modernidad indígena o de una eh, cultura chola descolonizada, uh -huh. o de que el, el mestizaje pueda ser un mestizaje cheje capaz de convertir la contradicción no en una esquizofrenia, sino en, en un potencial de liberarte. Del, de los fantasmas del pasado, ¿no es cierto? No. Y hacer del pasado una fuente para imaginar el futuro y no un lache, una cadena, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo eso... Eso ahí es una novedad de tuya que tú tienes que, eh, y que tú tienes un una gran protagonismo en eso, es que realmente muchos de estos estudios coloniales, yo me recuerdo que yo escribí una, un libro hace muchos años, en los 90, con un gran filósofo eh, ecuatoriano de, de México, Bolívar Chivarnia, ah, sí. fue un gran amigo y escribimos una cosa sobre el etos barroco. Uh -huh. Y tú conoces todo su trabajo, etcétera. Y en ese trabajo yo hablaba de mestizaje, sabiendo, sabiendo que obviamente de las relaciones que estaban por detrás de mestizaje. Cuando vienen los estudios poscoloniales, la reacción es totalmente hostil a la idea de mestizaje. Uh -huh. Yo quiero que tú me digas bien, porque ahora mismo hablaste de este mestizaje no colonial, de uh -huh. esta otra mestizaje, uh -huh. ¿cuál es la característica de esta otra mestizaje uh -huh. por la cual tú luchas tanto? Claro, mira, lo que pasa es que el mestizaje auspiciado por el Estado es un mestizaje basado en el olvido. Uh -huh. es que tienes que olvidar tus raíces para creer que eres un ser nuevo, uh -huh. producto hibridado, por eso la noción de hibridez yo la combato mucho, incluso desde la visión indígena, lo híbrido es la mula, no es estéril, no tiene descendencia, ¿no? entonces esa esterilidad eh, conceptual también podríamos asociar Pero al mestizo. mestizo también es híbrido? No, pues, pero es que no es híbrido. Es un ser donde están yuxtapuestas identidades antagónicas que no se funden nunca entre sí. Esa es la potencialidad del mestizo que puede descolonizarse y puede también participar de estas luchas anticoloniales, porque entendido desde un cierto ángulo cultural, todos somos mestizos. Uh -huh. O sea, todos somos mezclados. El problema es cómo vives esa mezcla. Claro. Si tú vives la mezcla como la superación de contradicciones y el llegar por fin a una quietud eh, basada en el olvido, estás haciendo de la idea de mestizaje un instrumento de dominación, claro. de aquietamiento, de apaciguamiento. Si en cambio ves el mestizo como un producto conflictivo y conflictuador de las estructuras heredadas, y haces del el pasado un enorme reservorio de experiencias valiosas tanto del lado indio como del otro lado puedes hacer del mestizo concreto un ser activo proactivo con una vocación de emancipación Pero eso tiene que ser la práctica porque claro que nosotros sabemos que todo es un proceso de identificación eh, en la medida en que somos todos mezclados yo por ejemplo me di cuenta que no era blanco cuando llegué a los Estados Unidos cuando y a, a hacer mi doctorado porque en los Estados Unidos yo no era blanco era latino sí. entonces para mí fue una sorpresa que para mí no, no, no me afectó en nada para nada pero era interesante que era una otra categoría El problema es que es el mestizo que siempre se identificó con el colonizador, exacto, el mestizo blanco exacto. y ahí el otro, mestizo, el mestizo que nunca se identificó y que al contrario luchó y quizás hoy, cuando uh, uh, surgieron los movimientos protagónicos de los afrodescendientes acá o de los indígenas, se quedaron olvidados y de alguna manera marginados. Esta historia, una vez aquí en, en Bolivia me preguntaron, tú trabajas con el movimiento indígena, me, dime, ¿Y los mestizos? ¿Cuál es nuestro lugar de mestizos en esta sociedad? Escucha, acá pelear sobre el tema mestizaje es más difícil, y en México, porque ha habido el mestizaje como, realmente como <coughs> política oficial, como <coughs> política dominante, como estrategia de blanqueamiento impuesta claro. vía escuela, etc. Y justamente <coughs> es el, el éxito de esa estrategia de blanqueamiento la que ha convertido el mestizaje en una mala palabra. Uh -huh. Pero yo no puedo, digamos, asumir que yo soy muy enamorada de la cultura indígena, de los conocimientos, de su relación con el cosmos, intento aprender mucho, hablo aymara, todo eso no me autoriza a decir que yo soy india. Uh -huh. Sería una falsedad. Uh -huh. Entonces, eh, yo re recupero la idea de una, eh, yo me defino como birchola. Birchola, ya, explica, no, ¿por qué? Porque la, la birlocha, que es el término despectivo uh -huh. que designa a la persona que quiere dejar de ser chola, uh -huh. eh, es una arribista, no claro. y yo soy abajista, pues, no soy arribista. <laughs> Y entonces por eso me defino como Birchola, chola. es decir, es una Birlocha que quiere Ay, ser Chola. Al revés. Así. <laughs> Qué interesante. Sí, y que algún día, pues sí, cuando esté totalmente interiorizada con el idioma, eh, pues quizás, ¿no? Me van a enterrar de Chola, ¿no? Uh -huh. Pero a mí, más que lo que eso significa como postura personal, es también un intento de sacudir la camisa de fuerza del mestizaje oficial que es visto, es un mestizaje basado en el olvido. Eso nunca me, me voy uh -huh. a cansar de repetir. Uh -huh. La idea de la memoria atenta contra la paz mental Obviamente. de un mestizo que no, que no quiere ser indio. En cambio, si tú recuperas la memoria de los que han antecedido y vas a encontrar muy pronto algún indio en el camino uh -huh. o alguna india, <laughs> Entonces esa memoria te va a alimentar, alimentar claro. en cuanto a pulsión emancipadora uh -huh. de las camisas de Occidente, de las, de las cárceles, uh -huh. eh, tanto conceptuales como vitales, que te plantea el Occidente. ¿no? Uh -huh. El territorio indígena es obviamente una gran demanda de la identidad indígena pero el territorio puede ser considerado en términos patriarcales uh -huh. y por eso ser un instrumento de dominación de las mujeres uh -huh. eh, y por otro lado no me lo hasta ahora no, no me quedó muy claro el concepto si tú aceptas bien un concepto que, que ya lo mencionaste y que yo en mis contactos con mujeres indígenas y hablaba con las con las mujeres que he trabajado en ecuador es fundamental que es el concepto de uh -huh. entonces ¿Por qué las mujeres y la indianidad, digamos, tú ves aquí un conflicto, una tensión creativa, y estás intentando, ¿cuál sería una concepción feminista, digamos, de territorio indígena? Es más o menos mm. lo que estoy mm. viendo que estás intentando mm. por ahí. ¿Puedes ayudarme en eso? Ah, sí. <coughs> como muchos conceptos, eh, designan un ideal, una especie de modelo normativo, ya. ¿Como igualdad? Como no. igualdad, Libertad, como, etc. etc. Es, o sea que toda sociedad tiene que resolver de alguna manera la, eh, el porqué y el cómo de la diferencia genital, por decirlo uh -huh. de un modo muy simple. Ya. Entonces, chachawarmi es una de las posibles uh -huh. eh, soluciones a esta diferencia, la complementaridad versus la igualdad y otras eh, variantes, ¿no es cierto?, pero como tal, ¿no? Como tal ideal no se realiza y siempre la sociedad trata de aproximarse y hay luchas en torno al significado que van a permitir o no aproximarse mm. y eso es lo que ha o sea, eso es lo que no pasa con la apropiación estatal del término chachawarmi mm. o la apropiación sindical o la, la apropiación masculina, digamos, del término chachawarmi que tiende a encubrir la, el patriarcalismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo planteaba la, la etnicidad eh, mapa como una etnicidad eh, masculina y la etnicidad tejido con una, eh, con una, eh, como una etnicidad femenina. Yeah. Basado en la idea de que hay una estructura bilateral del parentesco donde hay cierto reparto, digamos, de papeles, rituales, uh -huh. propiedad, etc. Pero um, a la vez las mujeres, hay un sistema de residencia patrilocal más dominante. No mm -hmm. es que sea el único, pero es dominante. Entonces, siempre las mujeres en una comunidad han venido de otras comunidades. Y siempre, mm -hmm. por ello mismo, tienen la capacidad de hablar con los que son de otra... <coughs> de, son, con los de afuera. Tienen mm -hmm. la capacidad de negociar con los de afuera. Son más, y eh, es por externos, eso, digamos. exacto, y, y incorporar y seducir uh -huh. a los otros para eh, incorporarlos, digamos, a la polis propia, ¿no? Uh -huh. Y eso hace que sean tan fuertes en el comercio, porque el mundo externo, por excelencia, es mundo mundo... El mundo nuevo <laughs> es mundo mundo del dinero, pues, y nuevo. es el mundo que viene con los colonizadores. Entonces ellas se de de conjurar el, la uh -huh. amenaza de disolución que significa el dinero y el comercio sí se ocupan como de conjurar ritualmente, incluso el, el malestar cultural que introduce el dinero. Por esas razones son pues eh, más capaces de tejer alianzas con otros, con lo otro, con la otra edad. Y eso es lo que hace que el tejido que proponen las mujeres sea mucho menos guerrero, mucho más pedagógico. Y capaz de coexistir entre diferentes. Entonces, uh -huh. yo recupero muchísimo eso. Y eso completamente está negado por la idea de chachawarme. Chachawarme es una forma de unanimidad forzada de las mujeres por la, con la voz pública de los varones. ¿no? Uh -huh. Pero, ¿sabes? Es, es interesante porque en, a, en mis trabajos y en mi práctica con los movimientos, yo, por ejemplo, ahora estábamos en Mozambique para una sesión de la Universidad Popular, los movimientos sociales. Y habíamos traído para las luchas campesinas, las mujeres del Foro Mujer, que es la organización de las feministas, eh, todas eh, obviamente africanas, negras, etcétera, pero urbanas en gran medida, otras rurales, pero pocas, ¿no? Y lo que me di, me di cuenta es de que realmente, de hecho, la, las mujeres tenían una capacidad, tal vez por aquí lo que llamamos por vez la ética de cuidado, de abrirse al otro, y cuando terminamos estos talleres de la Universidad Popular, y gracias a Samu, que, era, que es ahora la presidenta de la Marcha Mundial de Mujeres, digo, mira, desde hoy adelante las luchas de los campesinos son nuestras. Y eso para mí fue así una, una revelación, sí, esta capacidad de crear una alianza a partir de nuestra diferencia, obviamente, pero de acogimiento, de acogida, de hospitalidad, digamos uh -huh. así. Uh -huh. Y se me parece que el concepto de tejido, cómo lo manejas, me parece que va por ahí también, sí. me parece bien, bien interesante. Claro, porque tú puedes incorporar hilos ajenos, uh -huh. pero la trama sigue siendo propia. Digamos, ¿no? Uh -huh. Eso no uh -huh. quiere decir necesariamente subordinar al otro, uh -huh. pero hacer su otra edad inteligible dentro de la estructura mental de la comunidad propia. Chacha ¿no? chachawarme no es necesariamente unanimidad, es más la complementariedad. No, pero es que ¿cómo se ha interpretado eso? ¿Cómo se lo pone en práctica? Ese es el problema. Porque sabes una cosa que vi que me, que me espantó y que, y, que, y que me de alguna manera eh, valora, valoricé positivamente, es que las feministas, digamos eurocéntricas, siempre quieren reunirse solitas ellos no quieren varones, raramente, pocos, etc. En cuanto a las mujeres indígenas, por ejemplo, de Ecuador, que son las que conozco, que no se consideran feministas, pero luchan por sus derechos iguales dentro de las comunidades, y usan el concepto de chachahuarme, siempre en sus reuniones quieren que estén los varones, los hombres. Yo les pregunté, ¿por qué quieren los hombres acá? Las feministas blancas normalmente se reúnen en separado. La respuesta fue... Obvio, el punto de vista de ella, es que si nosotros no cambiamos los hombres, no vamos a cambiar la sociedad. Creemos que están aquí a oírnos. Y cuando hablé esto con las feministas blancas, me dijeron, ah, quizás es eso, quizás es que las mujeres ten, tienen miedo de reunirse solas, porque después en la casa los hombres pueden eh, golpearlas. o que. Pero era una visión muy etnocéntrica, digamos así, del feminismo. Y yo vi en ese chachauarme una potencialidad interesante de cambio conjunto, que tú no cambies los, a las mujeres y no cambies los hombres. Sí, pero si tú vas a la práctica cotidiana, por ejemplo, de las asambleas sindicales o de comunidad, vas a encontrarte con que en asambleas mixtas las mujeres siempre están calladas, o sea que no hablan mucho. Y ese es el problema, entonces por eso acá hacen las dos cosas. Se reúnen solas, fortalecen sus puntos de vista, hablan entre ellas, luego se reúnen juntos y son capaces de decirles, poner los puntos sobre las I's a los, a los varones, ¿no es cierto? Entonces hacen las dos cosas: uh -huh. o sea, potencian su propia voz colectiva hablando entre ellas para luego poder dialogar con los varones. Estamos en un momento pachacuti, estamos en un momento de revuelta y de algún optimismo porque en este mundo que parece que no hay esperanza nosotros luchamos para que haya esperanza consciente acostumbro decir que soy un optimista trágico o sea sé las, las dificultades pero me rehuso a, 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 a admitir que no hay una alternativa mejor que esta de este mundo en que vivimos tú compartes esto piensas que hay eh, tenemos razones para poder sin idealismos uh, completamente deslocados, poder tener algún, algún optimismo en, en, por nuestra participación lectura de las luchas sociales en que estamos. Esta sería la primera. Sí, yo sí siento que estamos viviendo un Pachacuti, sin duda alguna, que es un proceso a largo plazo, que no es, el Pachacuti no es un momento, uh -huh. es un periodo, uh -huh. y es un periodo que puede llegar a durar harto. Yo considero que dura. De, mil no, de 1992 a, mil, a 2032, ese es mi... mi... ¿Dónde vienen esos números? ¿90? El 32 es porque los españoles han llegado aquí el 32. El 532. Sí, entonces eso es una cosa, ¿no? Segundo, que el planeta nos está diciendo cada rato el dolor, el, la rabia, el, el llanto que estamos ocasionando los humanos con el maltrato, ¿no? Entonces, la crisis es, yo creo, la comadrona de todos los cambios, ¿no? Uh -huh. Y nos va nomás obligar a pensar en alternativas, ¿no? Porque esta irracionalidad no puede seguir. Uh -huh. Uh -huh. Estoy convencido uh -huh. también. La última es esta. Uh, si tú pudieras, y este video, claro, va a ser uh, um, muy divulgado, si pudieras enviar un mensaje a los europeos. Pueden ser movimientos europeos, pueden ser líderes mujeres y hombres europeos, pueden ser jóvenes, ancianos. A esta Europa que hoy tú recibes en los periódicos estos mensajes de lo que está pasando, si tú les pudieras mandar un mensaje, ¿qué le dirías? ¿Qué les dirías? Bueno, a todos los que están sentados en las calles indignados, luchando por eh, todo tipo de, de reclamos, eh, les, desri, les diría: estamos aquí, estamos juntos. Pero a los otros, a los que son parte de los dolores y de las opresiones, les diría, mm, estamos aquí, <laughs> estamos aquí para, para resistir, pero también les diría que se bajen de su pedestal, uh -huh. que la soberbia antropocéntrica ya ha hecho demasiado daño, que hay demasiada muerte, demasiado dolor a cuenta de un aparato insensible que es el aparato de fabricar del dinero más dinero. A partir de exprimir la sangre y el sudor de la gente, ¿no? Y que el, el sobreconsumo no, no nos hace más felices ni mejores. Eh, y que es una pena que un ser, huma, un ser tan dotado con tantos beneficios, con tantos talentos, con tanta inteligencia, es una pena que sus temas de discusión sean. Eh, la calidad de las corbatas. O, los... o sea, es un desperdicio de talentos tan terrible que no puede durar. ¿no? Eso. Muy bien. Muchas gracias, Silvia. Bueno, puedes... de... qué bueno. Fue una alegría bueno. enorme estar contigo. Qué Igualmente. Bueno. gracias.